Maradona. Y esa es nuestra Señoras y señores, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión totalmente en vivo desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Te saluda tu amigo y servidor Juan Carlos Ábalos Comparán, ya ubicado aquí en el palco de transmisiones para llevarte todos los vuelos, todos los raquetazos, todo el llaveo contra llaveo de esto que es el martes de Glamour con sede aquí en la Perla Tapatía. El día de hoy tenemos de verdad un cartel sensacional para que te quedes con nosotros y disfrutes. Claro está, de la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial. Saludo aquí en el palco de transmisiones con los comentarios, con la narración. Anita Gutiérrez, Anita, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Carlos, muy buenas noches a toda la gente que ya está en sintonía con esta transmisión. Ya lo saben, a través de videos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre, Ana Gutiérrez los saluda y por supuesto les da la bienvenida a este martes de Glamour. Saludando también aquí en el palco de transmisiones con los comentarios a Toño Murillo. Juan Carlos, Anita, ¿cómo están? Buenas noches para todos ustedes, para toda la producción, por supuesto, y para la gente que está al pendiente en casita, en el trabajo, donde quiera que se encuentre, y sobre todo a los que están acá en la Arena Coliseo de Guadalajara. Se van a divertir, eso está garantizado, así que a disfrutar de la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo. Exactamente, hijo. Vámonos rápidamente con esta, que es la primera lucha. A una sola caída sin límite de tiempo en relevos australianos, aparece en una de las esquinas Logan, acompañado de los Backstreet Boys, que son precisamente Jackie Boy, capitaneados por Thunder Boy, para enfrentarse a Mortis, a Ponzoña Jr. y como Capitán Ráfaga. Los primeros escarceos precisamente entre este que estamos viendo aquí en la toma, que es precisamente Ponzoña enfrentando a Thunder Boy. Ahora será Jackie Boy el que continuará con esa reyerta luchística, enfrentando a este Ráfaga. Un rudo de muchos años ya aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Y que pues lógicamente tiene ya ese estandarte de uno de los mejores rudos tapatíos, cuando estamos viendo las ejecuciones por parte de este que es precisamente Jackie Boy, levantándose con el resorte, terminando con el enganche. Tercero en discordia, Tony Rojo. El tacleo en medio cuadrilátero por parte de Ráfaga, ahora buscando el toque de espalda a Jackie Boy, quedándose en esto que conocemos como una posición de grulla, que si era muy famoso allá por 1983-1984, ese que es Daniel LaRusso en aquella película tan famosa. Y ahora, Anita, pues ya lo escuchamos, el grito de las féminas que están haciendo presencia aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, que es Logan enfrentando a Mortis, el de Tlaquepaque. Sí, ahí estamos viendo justamente a un Logan, que bueno, ya Mortis no quiso problema, ahí acompañado de Ponzoña y por supuesto de Ráfaga, sabiendo que el público femenino apoya a Logan, dice Mortis, así no me gusta. Exacto. Aquí va a venir, aquí viene otra vez Logan, la rueda de carreta. Ahora este movimiento, el estilo Matrix, viene entre un taqueo, entre también un comazo que nos estaba regalando ahí con un giro. Este que es Logan, y dice, espérame tantito. Movimiento cadencioso de cadera que nos presenta este gladiador. Desde el esquinero viene también con ese enganche. Se levanta con el resorte en contra de este gladiador que es Mortis, y ahora llega a la plaga del cuadrilátero, que es Ponzoña Jr. Oye, hablar rapidísimo de este Logan, hablando de los debuts en agosto. Él debutó el 13 de agosto del 2017. Hombre, ya llevamos como 900 debuts en agosto. Movimiento por parte de Thunder Boy. Aquí está la patada de frente de canguro, también por parte de Ponzoña, que no se estaba dejando ganar ni comer el mandado precisamente en contra de Thunder Boy.
Ahora se levanta, viene con el raquetazo. Aquí está pidiendo la repetición del golpe. Metiéndose un poquito con el respetable, metiéndolo también a la lucha como debe de ser. Ahí buscando la salida de bandera por parte de Thunderboy, ahí deteniendo bien los embates, viene con el raquetazo. Ahora subiéndose al esquinero directamente desde el Olimpo con este enganche. De manera sensacional, sacando del cuadrilátero a Ponzoña, solamente amaga. Este perteneciente a una facción muy querida, Anita, aquí en Guadalajara, que es precisamente The Bad Three Boys. Sí, es justamente Jackie Boy, a quien vemos encarar con este, el rudo despiadado. ¡Qué ráfaga! ¡Vaya golpe en el pecho! Tremendo raquetazo aplica ahí, que lo lleva directamente ahí a caer a sus pies de este, que es ráfaga. Pero le regresa también la cortesía. Ahí estamos viendo el carácter de cada uno de estos gladiadores. Ambos rudos, ambos gladiadores rudos, ambos gladiadores con mucho carácter y haciendo de las suyas. Movimiento por parte de Jackie Boy. Ahí está el juego de cuerdas. El espalda con espalda. Muy similar a un movimiento de jarocha. Ahí terminando con ese enganche. Buena proyección hacia el frente. Terminando nuevamente con este mismo movimiento en contra de ráfaga. El giro hacia adelante. Bien. La presentación de este que es precisamente Jackie Boy. Trataba de sorprender por ahí Mortis. Y no lo consigue a 100% porque volteó a verlo el rival. Y dijo Mortis, no, mejor no me espero tanto. Y que seguimos con fechas de agosto. El 23 de agosto del 2015, el Jackie pierde su máscara ante Fraser. Fraser. Otro gladiador de aquí de la arena colisión de Guadalajara. Buena patada por parte de Mortis. Aquí, ándale, señoras y señores, está rompiendo la lucha. Aquí están ya poniéndose las pilas los que nominalmente vemos en la esquina de los rudos. Aunque por ahí, Anita, si quitamos a Logan, que es más científico que otra cosa, sería casi, casi el rudos contra rudos arriba del cuadrilátero. Sí, independientemente de todo lo que estamos viendo, el único técnico nato es justamente Logan. Y quizá por eso le está lloviendo sobre mojado, porque esta tercia de rufianes están dándose lujo ahí al castigar a Logan. Vaya manera de hacerlo sufrir. Y sobre todo con este sello, esas patadas de canguro directamente a la humanidad de Logan. Intentaba salir del cuadrilátero y dice ráfaga, un momentito que aún queda. Ahí viene justamente el castigo al brazo, el golpe certero haciéndolo ahí sufrir como lo estamos viendo. Llega el relevo justamente con Thunderboy, pero ya dice Tony Rojo que no, que tiene que ser por arriba de la tercera cuerda. Exactamente, así lo marca la regla. Precisamente el relevo tiene que ser por arriba de la tercera cuerda y pegando palma con palma. No fue así y muy bien Tony Rojo aplicando por ahí la regla. Ahora estamos viendo ese castigo que le están aplicando a la zona del brazo por parte de Mortis. Había por ahí el relevo, pero hay un uno contra uno también arriba del cuadrilátero. Jackie Boy se empieza a enojar, se empieza a molestar con Tony Rojo. Esto lo están aprovechando también en la esquina contraria. Y era precisamente este que estamos viendo en pantalla, que es Logan, el que estaba sufriendo todos los embates, tanto de Mortis como en este caso también de Ponzoña Jr. Castigo el golpe a la zona del hombro. Este gladiador querido por las damas, ya vimos que en cuanto entró al cuadrilátero, pues lógicamente las expresiones de las féminas no se hicieron esperar. Crossline, latigazo a la zona del pecho. Ahora estas patadas de frente de canguro bien aplicadas también por parte de este que es Ponzoña, que si sabe de rudezas, pues claro está, este es uno de ellos, Ponzoña Jr., el conocido como la plaga del cuadrilátero. Que debutara muy, muy jovencito en la lucha libre y que de los seis, Juan Carlos, Anita, Logan es el que, el más chavo, ¿no?, de todos, sí, el de menor experiencia, y creo que hasta ahorita eso lo está pagando, ¿no? Sí, sin duda alguna. La experiencia total está en la esquina nominal de los rudos, aunque también ya lo escuchamos, hay experiencia con Thunderboy y Jackie Boy, pero no comparada con la de Ponzoña y con la de Ráfaga. Latigazo en medio cuadrilátero por parte de este de Tlaquepaque, que es precisamente Mortis, que está invitando muy cordialmente a salir del cuadrilátero a Logan. Ahora le extiende la mano en señal de deportivismo a Thunderboy, que se la piensa un poquito. Esto lo aprovechan muy bien los contrincantes para darle con todo. Unas patadas, después se van en contra
de este que es precisamente Jackie Boy. Ya las acciones abajo del cuadrilátero, pero arriba del encordado. Están castigando a Thunder Boy. Hay que recordarles que esto es a una sola caída sin límite de tiempo. Doble patada a la limón. Sacando del cuadrilátero a Thunder Boy. Ahí dirigiendo también un poquito, como decimos acá, dirigiendo la orquesta. Este que es Ponzoño, que también en algún momento ha sido capitán y sabe cómo ser líder en una de las esquinas. Se lo va a llevar. Lo agarra literalmente con esta desnucadora, este movimiento, y ahora la patada de frente también por parte de Mortis. Esta esquina literalmente trabajando por nota, castigando a los rivales de muy fea manera. Ahí vemos ya a Thunder que sube para ser nada más recibido de mala manera por este que es Ráfaga. Mortis también ya se une a los castigos. Esta tercia me gusta, digo, a pesar de que para muchos los favoritos son los Backstreet Boys, pero este de Mortis, de Ráfaga y de Ponzoña, ya tres muy experimentados. Sí, han recorrido las patadas de frente por parte de Ponzoña, literalmente adueñándose de este cuadrilátero de 65 años de historia. Y claro, estamos escuchando al público que no le parece absolutamente nada, porque están con los Backstreet Boys seguramente. Trataba de sorprender Jackie Boy, no lo consigue. Muy atentos los rivales, trataba de tomar por sorpresa a Ráfaga, pero entre Mortis y este que es Ponzoña estaban muy, pero muy atentos. Lo lanzan. Aquí es una pasada de frente. Esta vuelta española a doble equipo que estaban aplicando precisamente Ponzoña. Y este que es Mortis, y nuevamente reciben la rechifla. Y Ponzoña disfruta que la gente le repudie, que la gente le buchee. Lo mismo hace Mortis, que sigue castigando arduamente a este que es Logan. Y ahí mira, dirigiendo la batuta, este que es Ráfaga, muy experimentado, que debutara a principios del año 2000. Este Ráfaga ya con mucha experiencia en la lucha libre. Lo mismo Mortis, que debutara en el 2002. Y hablar, ya hablamos de Ponzoña muchísimo, que tú te sabes muy bien su trayectoria. Y Logan, que sigue la mata dando, recibiendo castigo tras castigo. Como en este momento va a venir Ponzoña, se prepara, va a venir con estas patadas directamente a la zona de los abductores, y se meten de fea manera. Inclusive en alguna parte del público, Anita, empezaban a pedir otra, la repetición de esas patadas que le dieron a Logan ahí en la zona del abductor. Sí, todo el peso de la ley en contra de Logan. Ahora es Thunder Boy, que ya entra en contra de Ráfaga. Un Ráfaga muy atento a las acciones. Ahí intentaba madrugar Thunder Boy, pero a él fue el que le dieron su, pues, su sorpresita de esta noche en Martes de Glamour, porque Ponzoña llegó rápidamente también ahí a hacer equipo. Ahora es Mortis que lo está recibiendo con esas patadas directamente al rostro y a la humanidad de Thunder Boy. El trabajo en equipo, el trabajo bien hecho, el trabajo que solo los rudos saben hacer. Ahí lo están aplicando, adueñándose del cuadrilátero, quedándose solos porque se han dejado a todos fuera del encordado. Exacto. Ahora el que entraba era Jackie Boy, se descuida un poco. Ahí tratando de pedir el apoyo del respetable. Esto lo aprovecha muy bien Ráfaga. Cabezazo. Ahí lo tienen uno de los esquineros neutrales. Ya se está sumando también al castigo este Ponzoña. Abriéndole nuevamente el compás. Ahora para que venga Mortis. Va de un lado a otro y con esta patada otra vez. Directamente a la zona de los abductores, castigando de muy fea manera a este Backstreet Boy, que es precisamente Jackie. Y ya lo sacaron, pues, muy cordialmente del cuadrilátero. Oye, que es muy raro verlo sufrir tanto, ¿no? A Jackie, lo mismo a su compañero, a este que es Thunder Boy. A Logan sí es normal, a Logan sí es normal que los rufianes, pues, ahí le den con todo a él, pero sí a Thunder y a Jackie es muy raro verlos, como en esta noche, en esta primera batalla en la Arena Coliseo de Guadalajara, sufriendo por lo mayor. Pero ya comentamos, pues, tenía que ser así, ¿no? Estos tres rudos, ni ellos se quieren. ¿Cómo no? Tan se quieren que están trabajando de una manera extraordinaria, Anita, con esta vuelta española. Sí, ¿qué me dices de ese sentón por parte de Ponzoña? De verdad, creo que el objetivo hoy a vencer es Logan. Sí, sí. Yo creo que es el que le están dando
la bienvenida nuevamente. Tiene poco que regresó a la actividad aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Regresó, desafortunadamente tuvo una lesión que lo alejó algunas semanas. Hoy está en su regreso para ser recibido de esta manera, con esa plancha directamente que lo lleva ahí al toque de espaldas. Y mira, qué rudos me salieron esta noche, porque cuando ya tenían todas las de ganar, dijeron, un momento. Exactamente. Todavía queremos seguir trabajando en contra del lobo. Como tiene que ser, mira. Aquí, dándole pisotones directamente a este gladiador Logan. Ahí tratan de hacer lo que pueden los Backstreet Boys desde lo que es el entarimado. Trataba de entrar Jackie Boy, ustedes lo alcanzaron a ver, pero Mortis y compañía no se los permitieron. Así que siguen castigando a este gladiador con esta estampa de bailarín que tiene arriba del cuadrilátero. Estas patadas de frente de canguro con mucha potencia en la zona del pecho. Y aquí estamos viendo cómo el rictus de dolor que nos está presentando Logan después de tanto castigo por parte de sus rivales. Por cierto, este Logan es nacido en California, pero sus padres son de El Grullo, Jalisco. Es México norteamericano, Logan. Buen castigo, latigazo, otro crossline. Y ahora viene con el codazo también ráfaga, esto ya sobre la humanidad de Thunderboy. Que ha sido muy difícil la lucha para ellos, hay que decirlo. Sí. Se sube Logan, le dan castigo. Sube Thunderboy, castigado cruelmente. Ahora trata de sorprender nuevamente Jackie Boy y seguramente será lo mismo para ellos. Van a ser castigados cruelmente por los rivales, porque estos rudos de verdad, cuando empiezan a tomar ritmo, ¿quién los para? No, y aparte castigan al 3 contra 1, ¿no? Así va a ser imposible para Logan, para todos los rufianes, para este que es Thunder, para Jackie, que insistimos, experiencia la tienen, pero se están topando auténticamente con otros tres que se la saben de todas, todas. Ahí hubo un facebuster, después este crossline con mucho poder, este latigazo al pecho del nacido allá en Tlaquepaque, que es precisamente Mortis. Ahora sí trata de poner a Anita, este que es Tony Rojo, un poquito de calma en el asunto, invitando también a los de nominales rudos, diciéndoles que de uno por uno, y la verdad es que va a ser extremadamente difícil. Porque no creo que se hayan aprendido bien la tabla del 2. Y ahora no creo que sepan seguir esta regla tampoco. No, la regla de 3. La del 3, sí. Ahí sí, están arriba, ahí está, aplicándola como debe de ser. Claro. Sí entendiste. Claro. Sí entendiste esa regla y la están aplicando a la perfección. Mortis, Ponzoña y, por supuesto, Ráfaga. Que mira, Ponzoña ahí dirigiendo donde quiere justamente a Logan. Ahí lo tiene arriba del cuadrilátero. Ahí lo lleva al esquinero. Y en verdad, una noche muy difícil que se está tornando para Logan. Demasiado. Me queda claro que le ha puesto especial empeño en su presentación, en el físico. Pero también lo único que le ha servido ahorita el físico es para aguantar tanto castigo. Sí. Porque no lo han dejado hacer su quehacer luchístico. Aquí estamos viendo nuevamente el rictus de dolor por parte de Logan. Y ahora este experimentado ráfaga lo vuelve a levantar, este rojinegro de corazón, con este que es un pierrotazo, lo saca literalmente del cuadrilátero. Dominio completo por parte de este que es precisamente Ráfaga y compañía. Va a estar muy complicado que Jackie y compañía puedan reaccionar, porque la verdad que todo está en contra para ellos. Vean nada más, se sube Jackie y de inmediato Ponzoña lo ataca. Ya se le une Mortis y Ráfaga. Y así ha sido toda la batalla. Quien se suba, ya sea Logan, ya sea Thunder o Jackie. Que aquí vemos una pequeña reacción por parte de este que es el Jackie. Buena tijera. Aquí está quitándose los embates por parte de Mortis. Lo gira completo y la quebradora. 360 grados de vuelta, depositados en la rodilla. La quebradora, la gente se empieza a animar. Ahora sí entra Logan con la patada en contra de Ráfaga. Hace lo mismo Thunderboy en contra de Ponzoña. Ahora sí, señoras y señores, vamos a ver si rescatan un poquito de terreno. Una salida de bandera se prepara por ahí desde el esquinero. ¡Este que es Jackie Boy! Pues esto fue excelso, fue maravilloso y fue sublime. Este bonito Saimun Sol, este mortal hacia afuera del cuadrilátero. Y Thunderboy volando en medio de la segunda y la tercera cuerda, rifándose el físico. Aquí estamos viendo cómo se prepara Logan, que viene directamente desde el esquinero con esta plancha en contra de Ráfaga. Hay que recordar que es el capitán
del bando contrario. Vamos a ver qué es lo que nos va a presentar. ¿Se lo quiere llevar? No. Oh. ¡Gran potencia! ¡Powerbomb! Aquí está la desnucadora. Esto puede ser todo para Logan en uno, en dos y tres. ¡Fuera de circulación! Este que es precisamente Logan. Aquí está diciendo que es el capitán. Pero aquí nominalmente nos habían presentado como capitán a Thunderboy. A lo mejor de último momento hicieron un cambio. Está diciendo que Logan era el capitán y ahora en este momento les están dando la victoria a esta esquina que de verdad trabajó para llevarse la victoria y que es Ráfaga, Ponzoña y Mortis. Festeja con nosotros 91 años de la mejor lucha libre del mundo. Sé parte de la historia. Cuadrangular de máscaras, Esfinge, Valiente, Euforia y Hechicero. Místico y Chris Jericho en un espectacular mano a mano. Viernes 13 de septiembre a las 8:30 de la noche en la Arena México. 91 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Boletos a la venta en las taquillas de la Arena México y por el sistema Ticketmaster. Thank you.
Nos vamos, señoras y señores. Segunda lucha en relevos australianos, a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Aparece en una de las esquinas Prince Drago, acompañado del Calavera Junior número 1 y el Calavera Junior número 2, el que estará como capitán en esta noche para enfrentarse a Macará y a los Junior de El Gallo y Ráfaga, que es precisamente el capitán de El Bando Científico. Tercero en discordia, Mario El Rudo Junior. Inician ya las hostilidades, precisamente con choque de capitanes. Ráfaga Junior por parte de los científicos y este que es el Calavera Junior número 2 por parte de los rudos. Buen enganche por parte de este tapatío gladiador, que curiosamente su señor padre en algún momento ha estado con ellos ahí acompañando a su hijo en la esquina de los científicos, pero ya lo vimos en la lucha pasada, que es un rudo, pero súper rudo consolidado. Que en algún momento estuviera con los científicos, ¿no? Por eso no desconoce nada ese bando. Sí, pero sí, definitivamente tú bien tienes toda la razón. Como rudo es donde mejor se mueve el buen Ráfaga Señor, pero su junior también lo hace bastante bien, tanto de técnico como de rufián, que de repente le ha tocado este junior que debutara un 13 de julio del 2021 y que ahorita se queja arduamente de algún castigo que le hizo el Calavera. Pues no decir que le jaló el camello porque trae máscara. Pero bueno, viene derribe por parte de Ráfaga, el castigo rápidamente a la rodilla. Ahí utilizando también sus piernas para que el castigo sea más doloroso, movimiento de candado. Aquí hay una salida en 2-3 tiempos por parte del Calavera, la figura de 4 al brazo que está poniendo precisamente este gladiador. Nuevamente derribo por parte del Junior. Recibe el enganche. Y también ahí con el codazo buscando toque de espalda. No lo consigue a 100%. Muy cerca se encuentra Mario El Rudo Junior. Aquí está la salida del cuadrilátero del Calavera Junior número 2. Por ahí se lo sigue. Y ahí está el Calavera Junior número 1 también metiéndose. Llega Prince Drago, llega Macará. Llegan todos y ahora sí se está poniendo color hormiga la situación, y eso que apenas estamos empezando la primera caída. Una lucha muy pareja, la verdad, las dos tercias son increíbles. Juntos se acoplan a la perfección. Macará, el más novato, refiriéndome por supuesto haciendo dupla o tercia con estos dos, con el Gallo y con Ráfaga, y los Calavera en un nivel de verdad muy muy bueno. Claro, sin duda alguna, ya con muchos seguidores allá en la Ciudad de México. La semana pasada por allá en martes estuvieron y claro, está siempre dejando un extraordinario sabor de boca con sus presentaciones, con los vuelos y todo lo que realizan arriba del cuadrilátero. Aquí estamos viendo el movimiento, este es precisamente Gallo Junior en contra del Calavera Junior número 1. Castigo a la zona de la rodilla, aquí lo podemos ver, esta estampa netamente luchística, la que nos están regalando, y ahí la toma que tenemos es precisamente esto. Una estampa luchística 100%. Ahora el castigo. Trataba de aplicarle por ahí una palanca, pero llega como buen capitán el Calavera Junior número 2 para quitarle el castigo a su compañero. Y claro está, empieza la queja por parte del Gallo. ¡Ay, que me pegó! ¡Ay, que se metió! Y Mario El Rudo Junior impartiendo la justicia. Es que sí se metió y sí le pegó cuando no tenía qué hacerlo. Entonces estuve en lo correcto. No, por eso. Tú sí, pero el Calavera 2 no estuve en lo correcto. No, también correcto, porque sí entró y pegó. O sea, fue una conjunción de verdades. Totalmente candado volado. Tacleo mortal en medio cuadrilátero. Toque de espalda. El conteo por parte de Mario El Rudo. Solamente quedan 2. El intento de este, que es el Calavera Junior número 1, también le aplica la misma acción. Este Gallo Junior diciendo que también trae con queso. Y aquí están los dos levantándose con este resorte maravilloso. Se jalan por ahí de la máscara. Entra Macará y entra también estos dos gladiadores que son físicamente muy parecidos. ¿Sí? Tanto Prince Drago como Macará. Así que este enfrentamiento será seguramente muy, pero muy interesante, Anita. Sí, ahí estamos viendo justamente dos gladiadores muy parecidos. El lineamiento que llevan es prácticamente ahí con un estilo muy similar.
Prince Drago ahí haciendo justamente el estilo de lucha que manejan estos gladiadores. Ahí el estilo que maneja también es importante para que Makara vaya fuera del cuadrilátero, llegar entre segunda y tercera, y esto se pone fascinante. Exactamente, con esa bala de cañón hacia afuera del cuadrilátero, aquí estamos viendo trabajar precisamente a estos que son los Calavera. Vamos a ver. Ay, esta creo que es la Catrina, lo que nos están regalando. Qué bonito castigo por parte de estos Calavera Junior 1 y 2. Y de esta forma, señoras y señores, los rudos se están llevando esta primera caída de una manera, de verdad, Anita, majestuosa y magistral. Vaya manera de comenzar las acciones. Rapidito y haciendo lo suyo. Lograron el cometido y la primera caída es en este momento para los Calavera Junior 1 y 2, acompañados de Prince Drago. La fueron llevando de buena forma estos Calavera y compañía, la verdad, fueron de menos a más y terminaron por siendo mejores que sus rivales en esta primera caída. La gente contenta, la gente gozosa de estos primeros minutos de esta gran batalla, la segunda lucha desde la Arena Coliseo de Guadalajara, y ya todos listos y preparados para arrancar con la segunda caída, que seguramente los científicos no se van a querer dejar de nadie ni de nada. Ahí está ya anunciando media de esta segunda lucha desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Aquí está el Calavera Junior número uno estrellando en el esquinero y subiendo con una caballerosidad que de verdad resalta a este que es el Gallo Junior. Lo lanzan a las cuerdas. El codazo volador que estaba aplicando el Calavera número 2. Ahí ya sacando del cuadrilátero al Gallo Junior. Sigue por este mismo tenor que terminó la primera caída. Este inicio de segunda vuelta con el castigo y el dominio completo por parte de los rudos. Aquí está el Calavera. Le quiere quitar la capucha a este que es Ráfaga Junior. Y muy bien por ahí Prince Drago. Y claro está el otro Calavera ahí distrayendo un poquito al referee para que puedan hacer sus fechorías con mayor libertad. Ahí lo está dejando colgado, literalmente va a venir el castigo, la patada ahí por parte de este que es el Calavera Junior número 2, sacando del cuadrilátero a Ráfaga Junior, y ahora entra Makara. Ahí vemos a este Makara que quiere derrotar a sus contrincantes, pero va a ser muy complicado porque ahí de inmediato los Calavera al 2 contra 1 lo atacan, y ya Prince Drago también se presenta para ayudar a sus compañeros y seguir castigando a este Makara. Raquetazo el Calavera Junior número 1. Ahí con esa doble prensa de muñeca preparando para que venga Prince Drago. Se alcanza a soltar por ahí Makara. Viene con el tacleo, se va con todo en contra de este que es Prince Drago, pero híjole, la intención era buena. El momento a lo mejor no era el indicado porque estaban ahí muy cerca los Calaveras. Sí, de acuerdo. Y vemos también abajo del ring a este que es Gallo y a Ráfaga, pues muy mermados físicamente. ¿Por qué? Porque han sido atacados a placer por sus contrincantes. Como en este momento sigue Makara recibiendo golpe tras golpe, patada tras patada. Y los Calavera y Prince Dragon, de verdad que está que no creen en nadie. Ya el Gallo sube, pero de inmediato el Calavera número uno lo recibe con tremenda patada. Esa se me figuró como canción de Vicente Fernández. Racatapun chin chin. Exactamente. Aquí están otra vez los rudos castigando. Ahí poniéndole literalmente la bota en la cara a este que es el Gallo Chuno. Lo tiene colgado. Y hay un control de protección por parte de Mario el Rudo. Aplicando muy bien la regla porque hay cuerdas de por medio. Aquí está el rictus de dolor. La toma muy cercano para que no te pierdas ningún detalle de lo que está sucediendo arriba de este cuadrilátero. Doble cross line. Va a terminar con la cerecita del pastel estas patadas de canguro por parte de el Calavera Junior número 2. Ahí vemos la entrada de Ráfaga Junior, que quiere ya cobrar venganza de lo que le están haciendo a su equipo en estos minutos de la segunda caída y gran parte de la primera, pero de inmediato es atacado ahí por los tres rufianes que, de si de acoplamiento hablamos, no le ganan nadie. En este momento, vean la forma de trabajar, cómo lanzan en este face buster. Lo agarra muy bien. Ahora este backracker,
el que nos está regalando precisamente Prince Dragon, lo está cubriendo, puede venir el conteo. Hay que recordar que es el capitán, ¿eh? Hay que recordar que es el capitán precisamente de esta tercia. Este es nada más y nada menos que Ráfaga Junior, y podía venir el conteo. Y cuidado, se acaba en dos caídas al hilo. Oye, y que no está tan descabellado pensar en eso, ¿eh? En las dos caídas al hilo, ganarla por parte de los rudos, porque el dominio es absoluto. Insisto, veo muy mermado a Ráfaga, que ya está fuera del ring, lo mismo que Gallo. Macará en estos momentos, cada que entra nada más es para recibir golpes. Andan en gran momento los Calavera, y Prince Drago también ha sido gran acoplamiento para todos ellos. Mira, lo que decíamos, entra el Gallo y de inmediato es atacado. Bueno, entra el Gallo, es atacado, entra Macaray también. Sí. Entra también Ráfaga Junior, y claro, porque ahorita el dominio es por parte de los rudos. Allá están los Calavera castigando al Junior del Gallo en la pasarela, haciendo ese doble equipo y cuidando el cuadrilátero. Se encuentra precisamente Prince Drago. Aquí estamos viendo cómo levantan en un press militar al Gallo. Seguramente lo van a lanzar hacia adentro del cuadrilátero, donde lo está recibiendo con este rodillazo, este doble rodillazo. Este que es precisamente Prince Drago. Viene el 1-2 el conteo y se alcanza a levantar. Alcanza a sacar esa fuerza de flaqueza por ahí el Gallo Junior, para no ser rendido, porque si no se pondría la situación de verdad muy difícil para los científicos. Al quedar 2-3 en la lucha, y con el momento que están viviendo los rudos, mucho cuidado. Ahí tienen a Macará. Querían hacerle el mismo castigo. Ahora viene Ráfaga, el doble latigazo al pecho para estos que son los Calavera. Ahora tienen ahí a Merced, también a Prince Drago. Esta es una salida de bandera que no alcanza a fructificar, porque con gran fortaleza de abdomen regresa de esta manera el Gallo con esta tijera en contra de Prince Drago. Aquí viene Macará, lo lanzan de esta manera, también haciendo por ahí el enganche Anita en contra de uno de los Calavera, pero Ráfaga también trae lo suyo. Sí, ahí aplica la misma situación para el Calavera. Ahí se queda en el ceja del cuadrilátero ese que es Ráfaga Junior. Calavera Junior segundo sale justamente, ajá, con esa salida de mantequilla, y vaya vuelo por parte de Ráfaga. Esto fue excelso, fue maravilloso y sublime con ese Simon Sol. Aquí estamos viendo el doble castigo. Aquí hay un toque de espalda en una especie de paquete por parte de Macará. Y también esto que nos está regalando el Gallo con esta cruceta a las piernas y el castigo directamente a la zona del brazo. Se rinde uno de los Calaveras, y de esta manera, señoras y señores, los científicos ya están emparejando la lucha. Breve reacción por parte de los técnicos, pero con eso bastó para llevarse esta segunda caída. Y por supuesto, en este momento, el aplauso de toda la gente que se está dando cita en la Arena Coliseo de Guadalajara. De verdad, le echaron muchas ganas, mucho conocimiento que tienen esos tres chavos. Reaccionaron en el momento justo y preciso. Y los rudos tendrán que replantear muy bien si de verdad quieren llevarse esta batalla. Por lo pronto, ya se emparejan las acciones en la Arena Coliseo. Vamos a ver qué sucede en la tercera y última vuelta de esta lucha, en donde el trabajo lo han llevado los Calavera y Prince Drago. También los científicos tienen lo suyo y están también trabajando como los dejan los rudos, pero ya consiguieron emparejar las situaciones. Tercera y última caída. Aquí está diciendo gráficamente Mario el Rudo Junior que quiere a uno por cada bando arriba del cuadrilátero. Y es el Calavera Junior número 2 el que está ya arriba del encordado para enfrentarse al Gallo. Patada al estilo karateca, la falla. Viene el Gallo con este movimiento hacia atrás, una especie de arbolito. Alcanza a girar, viene con un empellón, y ahora también entra el Calavera, el 1, y esto lo aprovecha muy bien el Gallo, que viene con este enganche desde la tercera, se quita muy bien el sentón, trabajando de una manera muy adecuada, ahora con esta tijera sacando de manera de mantequilla a su rival. Aquí está ese movimiento clásico del Gallo, y la gente le festeja los movimientos a este científico. Extraordinario lo que hace el Gallo. Y vemos a Macará ahora entrando ahí contra Prince Dragon. Estos chavos, ya comentábamos al principio de la batalla, muy similares sus estilos de lucha libre y sus cuerpos, por supuesto. Pero aquí está saliendo avante hasta el momento sobre
Prince Dragon y también uno de los Calavera. Este chavo de verdad trae toda la energía del mundo para seguir haciendo cosas buenas en la lucha libre. Buenos movimientos por parte de Macará. Saca del cuadrilátero a Prince Dragon. Puede venir el vuelo. Vamos a ver si se anima. ¡Viene por arriba de la tercera! De verdad rifándose el físico. Una especie como de Satsuke. Aunque no fue al 100%, pero sí giró muy bien al movimiento. Muy parecido a esta salida del cuadrilátero. Un Satsuke Special. Pegando en el pecho con pecho en contra del rival. Ahora viene uno de los Calavera. ¡Por arriba de la tercera! Esto fue excelso, fue maravilloso y fue sublime, rifándose Anita el físico de una manera sensacional. Vaya manera de volar por parte de este que es el Calavera, y estamos viendo cómo Prince Drago también ahí comienza a castigar a Macará. Y bueno, pues arriba del cuadrilátero ya estamos viendo a este que es el Gallo Junior. En contra del Calavera Junior segundo. Ahí estamos viendo ese lazo al cuello. Directamente el castigo. Y bueno, intentaba repetir la misma dosis para Ráfaga Junior, que viene con ese tornillo girándose de manera espectacular. Vaya, vaya elasticidad que tienen estos luchadores. Sin duda alguna, vamos a ver cómo trabaja aquí Ráfaga. Viene desde la ceja del cuadrilátero el mortal. Hacia adentro, ahí se lo lleva en el toque de espalda en 1, 2, 3. Y como es el capitán, señoras y señores, de esta manera, los científicos de muy, muy, muy grande corazón se están llevando esta lucha. Gran victoria por parte del bando de los técnicos. Esperemos de todo corazón que el Calavera número 1 esté bien, que se recupere pronto. Y ahí está la victoria para Ráfaga, para Gallo Junior y para Macará. Lucha Tour, una experiencia única y exclusiva en la Arena México. Sé parte de la mejor lucha libre del mundo de una manera muy especial. Vive la emoción que Lucha Tour tiene para ti. Incluye visita guiada en la arena, acceso a la convivencia con luchadores, lugares especiales, bebida y una máscara de cortesía. Conoce, convive y vive la mejor lucha libre del mundo. El demonio Maya y el príncipe Daniel, representando a la dinastía Caronte y a la Ciudad de México, Doctor Caronte primero y el Doctor Caronte segundo, lucharán a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Reverdece el encuentro.
Siguiente lucha, señoras y señores, la tercera de este extraordinario cartel. Estos serán relevos sencillos. A ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Por ese, este enfrentamiento entre Guadalajara y la Ciudad de México. Los representantes tapatíos son los de la dinastía Moreno, que son precisamente Demonio Maya y el Príncipe Daniel, el nuevo Príncipe de la Rudeza, para enfrentarse a la dinastía Caronte, a Doctor Caronte primero y al Doctor Caronte número 2. Tercero en discordia, Anita, el Mimoso. Buen enfrentamiento el que tenemos en relevos sencillos. Sí, vamos a ver cómo llegan los Moreno, que teníamos ya mucho tiempo sin verlos en este cuadrilátero. Da mucho gusto ver justo a Príncipe Daniel y al Demonio Maya nuevamente en este rombo de batalla, donde ya estamos viendo al Demonio Maya cómo está castigando a Doctor Caronte primero, que ahí inteligentemente toca la cuerda para que tenga que romper el castigo el Demonio Maya. Y bueno, interesante duelo de dinastías, como bien lo mencionabas. Exacto. Aquí viene este movimiento, el 4, utilizando ahí también un poquito la cabeza para hacer el castigo más doloroso. Esto era en contra del Demonio Maya, trabajando precisamente Doctor Caronte número 1, al que estamos viendo ahí en la toma. Trataba de meterse por ahí este que es el Príncipe Daniel, pero también muy atento se encontraba el Mimoso. Muy molesto, este de la dinastía Caronte, el Caronte número 1. Ahí en cara también allá Príncipe Daniel. Esa es una yegüita. El candadito, y ahora se mete también el Doctor Caronte número 2. Y se mete también el Príncipe Daniel. Y nuevamente viene aplicando la regla el Mimoso, poniendo en cintura primero a los Caronte y después a los Moreno. Y hablar de este Doctor Caronte número 1, que debutara un 30 de agosto, mira, para variar, un 30 de agosto del 2000 en Chilpancingo, Guerrero. Ahí está el debut en esa noche de este Caronte primero. Buen movimiento con esta prensa de muñeca, aplicando una especie también como de japonesa, lo que hacía sin ser al 100%, ya que parecía más un enganche por encima de la cintura, al no trabar completamente con el movimiento, y terminado azotándola ahí este que es precisamente el Demonio Maya. Lo lanzan a las cuerdas al Doctor Caronte. Buen derribe, lo deja colgado en la segunda cuerda y hay cuerdas de por medio. Tiene que venir el conteo. Esto lo va a aprovechar. Vea nada más la manera de trabajar, cómo se gira con la espalda del rival. Ahora lo gira completo en una manecilla, y casi sacando del cuadrilátero a este que es el Caronte primero, buscando ahí el toque de espalda. No lo consigue. Así responde este gladiador que porta un nombre de verdad, con mucha prosapia dentro de la lucha libre nacional, el Doctor Caronte. Sí, que bueno, te comento el dato porque ya ahí ya se prendió el ambiente por parte de los hermanos Caronte. Exacto. Entra Caronte número 1, perdón, es el 2, enfrentándose al nuevo Príncipe de la Rudeza, que es el Príncipe Daniel. Lo va a lanzar a las cuerdas. Se quita muy bien. Gran movilidad. Buenos movimientos. Aquí está aplicando este enganche. Ahora se va desde la primera cuerda con la patada de frente de canguro directamente a la zona de la cara. Este que es el Príncipe Daniel. En algún momento también campeón de tercias de Occidente y campeón de parejas de Occidente. No, era de tercias, sí, ¿verdad? Sí, sí. De tercias. Aquí están estrellándolo con este powerbomb, haciendo el doble equipo los Caronte. Este es un movimiento muy parecido a lo que es una cazadora. Así lo tiene para que venga Caronte número 2. Y desde la segunda cuerda, Anita, haya un castigo completamente sobre la zona del pecho de este que es el Príncipe Daniel, cuando hay un conteo de 1, 2, 3. Y está fuera de circulación uno de los Moreno. Vaya manera de llevárselo al castigo, caer ahí al 2 por 1 por parte de los Caronte. Ahora es en contra de este que es el Demonio Maya. Y miren ustedes la manera brutal con que castigan. Ahí lo tienen con la cara hacia las lámparas. Doctor Caronte 2 llega desde lo más alto. Se lo lleva nuevamente al toque de espaldas. Y es así como los Caronte logran emparejar las acciones y ganar esta contienda.
Muy bien ahí los Caronte, llevándose la primera caída en esta arena Coliseo de Guadalajara, siendo mejores por lo pronto, por el momento, de los hermanos Moreno. Y ahí el Mimoso le levanta el brazo a los dos, y la gente, me llama la atención que muchos aplaudiendo el resultado, ¿eh? Muchos, claro, claro, a pesar claro. De que son los visitantes. Bueno, una cosa es que sean visitantes, uh-huh. Y otra cosa que también le reconozcan. Claro. Lo que es precisamente lo que estaban del cuadrilátero, que en esta primera caída fueron mejores que los Moreno. De acuerdo, y prepárense porque ya va a comenzar la segunda caída, y ya hablábamos del doctor Caronte, número uno de su trayectoria, también del demonio Maya, ya 16 años de luchador profesional, y hablar de este también príncipe Daniel, que también se la sabe ya de todas, este chavo que debutara del 2010 y que en algún momento luchó con el personaje de Chamaco Volador e Índigo. Y mira, ahora siguen los castigos para los Moreno, ahí para el príncipe Daniel. Se están acoplando hasta el momento muy bien los dos Caronte, ¿eh? Sí, están trabajando de buena manera para estar sacándole la ventaja y estar castigando, mermando físicamente a los rivales, como en este momento el doctor Caronte número 2 con esta patada de frente. Se mete el demonio Maya, que conocemos que es un gladiador muy rudo, con mucho ímpetu, pero en este momento va a necesitar más que eso para poderle emparejar la lucha a los rivales. Ahí se lo llevan uno de los esquineros neutrales, hay cuerdas de por medio, buena el conteo de protección por parte del Mimoso. Un chap, un golpe de chap, después una patada muy parecida a la en Tsujiri, que fue directamente sobre la cara del rival. Salida de bandera, ahí lo dejan parado en la ceja del cuadrilátero, está atacando el doctor Caronte número uno. Ahí literalmente colgado de la primera cuerda, este que es el demonio Maya. Vamos a ver qué es lo que quiere trabajar, se lo va a llevar con este suplex ahí en la ceja del cuadrilátero, castigando de doble manera. Y aquí estamos viendo cómo se toca la parte de la espalda baja, porque ese castigo de verdad fue muy poderoso lo que estaba presentando este Caronte. Vemos arriba cómo se regocija este que es el doctor Caronte número 2, que por cierto debutara un 18 de febrero del 2018 y que en algún momento utilizó el personaje de Zarek. Aquí ahora aplicando nuevamente el 2 contra 1 contra de Príncipe Daniel. Conteo de protección del Mimoso, lo lanzan a las cuerdas, pegándole con ese latigazo al pecho. Le van a castigarlo abriéndole el compás, directamente el castigo a la zona de los abductores, que es extremadamente doloroso lo que le estaban aplicando a este Príncipe Daniel, que sale como puede del cuadrilátero. Entra con un nuevo ímpetu demonio Maya en contra del Caronte número uno, pero muy bien Caronte 2 estaba atento para ayudar a su hermano y seguir teniendo esa hegemonía arriba del encordado, que es pues castigar a los rivales para poderlos mermar físicamente, como ya lo había mencionado hace un momento, y claro está, ¿por qué no llevarse la caída? Y que hasta el momento lo están haciendo muy muy bien, porque vemos abajo del ring al Príncipe Daniel muy lastimado, y arriba del ring a Demonio también, que como ha batallado en esta lucha, pero ya como que se ve una pequeña reacción, o más bien eso se quería, pero no. Vamos a ver qué ocurre. Buen movimiento, la patada por parte de Demonio Maya. Recibe el latigazo desde la segunda, viene con esta tijera. Este que es el Príncipe Daniel, sacando del cuadrilátero a Caronte número uno. Ahora trabajando Anita bien los hermanos Moreno, que ya despertaron en la lucha. Sí, lograron encontrar la brújula para poder encaminarse en este difícil compromiso que tienen con los Caronte. Vaya castigo que acaba de aplicar Príncipe Daniel al Caronte 2. Ahí se lo lleva al toque de espaldas. Y ahora es el demonio Maya encarando al Caronte primero, acompañado de Príncipe Daniel. Ahí trabajando. Lo levanta. Se lo lleva ya a la plancha. Ahora sí el conteo de 1, 2, 3. Y de esta manera, señoras y señores, estos de la dinastía Moreno, esos que están representando en esta noche a la escuela tapatía, ya están emparejando la lucha. Sacaron la casta en el momento justo y preciso ahí los hermanos Moreno ante los Caronte. Y la gente ahí les regala unos aplausos para que se sigan motivando y poder hacerlo de mejor manera en la tercera caída. Así que ahí están los Caronte, muy mermados ya en los últimos minutos de la segunda caída, pero con la experiencia que tienen, seguramente van a tomar aire y a replantear
los objetivos para la tercera caída. Tercera y última caída. Esto puede definir esta lucha. Es la tercera que te estamos llevando desde la Arena Coliseo de Guadalajara. Aquí está ya subiendo este que es Caronte número uno. Lo recibe de esta manera el Príncipe Daniel. Ya también se está sumando al castigo por ahí, Demonio Maya. Aplicando en el 2 contra 1, lo van a lanzar a las cuerdas. Lo recibe con este doble latigazo. Otra vez lo van a lanzar. Como lo estamos viendo de esta manera, una especie de doble patada a la limón. Ahí ya sacando del cuadrilátero al Caronte número 1 y ahí viene el 2. Entrando por arriba de la tercera cuerda, parándose literalmente de frente sobre este, que es nada más y nada menos que el Príncipe Daniel, pero sacó el mismo resultado que su hermano en este inicio de tercera caída. Están muy prendidos ya los Moreno y están castigando de buena manera. Ahora sí están trabajando como se les conoce con este tremendísimo azotón. Ahí hay toque de espalda en uno. Vienen dos. Uy, se alcanza a mover el Caronte y se queda muy cerca de haberlo sacado por la vía de las tres palmadas. Creo que los Caronte tuvieron un pequeño error, a ver si coinciden. Llevaron la lucha al terreno que ellos mejor saben hacer, que es la rudeza, pero no contaban con la astucia de que también los Moreno, lo que mejor saben hacer. Pues también son rudos. Son muy rudos, sí. Y que también llevan, creo que hasta más años siendo pareja, ¿no? O sea, se conocen mejor. Bueno, lo que pudiera hacer es que a lo mejor tuvieron en alguna parte de la segunda caída la oportunidad de poder rendir a uno de los Moreno y poner la situación más difícil. No lo hicieron así y pues pagaron las consecuencias. Y ahora los que tienen el sartén por el mango y los que están llevando esta tercera caída son precisamente los Moreno. Doble patada a la limón, sacando del cuadrilátero al doctor Caronte número uno. Aquí está amagando la entrada y otra vez muy vistoso lo que hace el Caronte número dos. Ahí diciendo sin propero y medio, seguramente con el Demonio Maya. Viene al juego de cuerdas. Aquí los trataba de engarzar. Lo consigue así a 100% con esta tijera, sacándolo del cuadrilátero. Salida de bandera por parte del Príncipe Daniel. Aquí están ya los Caronte. Vamos a ver si se deciden a volar. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparado estos de la Ciudad de México. Ahí se sube a la segunda, a la tercera cuerda. Buen movimiento. Este mortal hacia afuera del cuadrilátero. Fue excelso. Fue maravilloso. Y fue sublime lo que nos acaba de regalar este Caronte número 2. Ahí ayudado por su hermano y compañero en esta noche. Pero por si esto fuera poco, viene Caronte número 1 por arriba de la tercera. También trabajando de muy buena manera y seguramente que vienen por todas las canicas en esta noche. Jugándose el físico ahí los Caronte en estos grandes vuelos que nos acaban de regalar. Ya suben a sus rivales al ring. Se viene el desenlace de esta gran batalla entre los Moreno y los Caronte. Aquí están azotando al Príncipe Daniel. Trabajando con un 4 a la pierna, con mucho castigo. Vamos a ver, del otro lado está preparando el Powerbomb. Aquí está la desnucadora con sentón en 1, 2, 3. Ya se había rendido el Príncipe Daniel y de esta manera, en el enfrentamiento entre la Ciudad de México y la Perla Tapatía, son precisamente los capitalinos los que se llevan la victoria en esta noche. Los Carontes.
Ven y disfruta con nosotros de la mejor lucha libre del mundo. Estos son nuestros próximos eventos. Segunda fase del torneo Copa Independencia. Viernes 6 de septiembre, 8:30 de la noche, Arena México. 91 aniversario, cuadrangular de máscaras, Valiente, Esfinge, Euforia y Hechicero. ¿Quién saldrá victorioso? Final de la Copa Independencia, viernes 13 de septiembre, 8:30 de la noche, Arena México. Día Nacional de la Lucha Libre y del Luchador Profesional Mexicano, viernes 20 de septiembre, 8:30 de la noche, Arena México. Sábado 21 de septiembre, 7:30 de la noche, Arena Coliseo. Noche de Campeones, viernes 27 de septiembre, 8:30 de la noche, Arena México. Como quiere ser, acechando a su rival por esa pasarela de la gente. Se presenta el Coyote. La esquina técnica, Brillante Junior.
Y nos vamos, señoras y señores. Este es el evento especial de la noche. En relevos australianos a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Aparece en la esquina de los rudos. ¡Oh! Coyote acompañado de Arlequín. Capitaneados por el filibustero del cuadrilátero, que es Barbosa, para enfrentarse a Neón, a Shelwa. Y como capitán este, que es Brillante Junior. Tercero en discordia. Buena lucha, señoras y señores. Aquí se presenta este gigante poblano Shelwa para enfrentarse nada más y nada menos que a Coyote. Esto es lo que estará iniciando esta lucha, este evento especial de la noche. Aquí viene la toma de referee. Este gladiador Shelwa, que está también trayendo la tradición del llaveo contra llaveo, de esas llaves vistosas, de esos castigos maravillosos, muy a la antigua, muy tradicionales. Y eso de verdad se agradece en un gladiador que pues es joven, sí, pero que también le gusta pues la lucha tradicional del llaveo contra llaveo, como en este momento está iniciando con este tirabuzón que estaba aplicándole precisamente Coyote. Giro completo, aquí está ya tratando de engarzar el brazo, lo consigue a 100%, se lo lleva por atrás también con un martillo, y es lo que le estaba platicando, vea la manera de trabajar con uno y con otro brazo sobre el rival, y ahora dejándolo literalmente con el plexo solar descubierto para castigarlo. Termina muy bien Coyote con el enganche, que también sabe lo suyo y sabe del llaveo contra llaveo, pero de verdad que se agradece lo que hace este gladiador Shelwa cuando está arriba del cuadrilátero. Que tendrá 21 años aproximadamente. Sí, más o menos. Muy chavito. La primera vez que vino aquí a Guadalajara tenía como 20. Sí, sí, sí. Acababa de cumplir, estaba entre 19 y 20 años. Que fue la primera vez que vino. En mayo pasado. Exactamente. Entonces, tendrá uno más, 21 años. Entonces, oye, que por cierto años. Viene de descendencia de luchadores, ya comentamos. ¿Sí? Su padre luchó como SWAT y su tío, ya sabemos, y lo dijimos la semana pasada, Ciclón Ramírez. Exactamente, y nada más. Aquí está demostrando, esto es de la escuela directamente de lo que es la escuela de la lucha olímpica, cómo metió la pierna por debajo, se lo lleva a toque de espalda, pero también Coyote demostrando que de esto también sabe. Viene con una especie de tijera para castigar la zona del cuello, pero también aplicando un 4 al brazo, aquí lo puedes observar mejor. Puente olímpico por parte de Shelwa, demostrando también una gran fortaleza en lo que es la zona del cuello para quitarse rápidamente lo que le estaba presentando por ahí Coyote. Otra vez engarzando el brazo, la agarra literalmente con los dos ahí, una especie de cruz nipona, literalmente con las piernas, y se metía también Arlequín para quitarle el castigo, diciéndole que le estaba doliendo a su compañero. Yo le creo Arlequín, así que qué bueno que alcanzó a intervenir para que su compañero pues no sufra. Pues de eso se trata, ¿no? De la lucha libre, de castigos, que le duele al rival. Yo no sé por qué se mete ahí el metichón del Arlequín. Pero oye, hablando del Coyote, sus inicios fueron como técnico y con el personaje de Antares. Exacto, y ahora está engrosando el mejor bando que puede tener la lucha libre, que es precisamente el de los rudos. Patada a la zona de la pierna. Este candadito conocido como una yeguita, girándose muy bien y completamente Shelwa. Ahora viene con el derribe, lo gira buscando el toque de espalda, no lo consigue. Le meten un poquito de velocidad estos dos gladiadores. Otra vez el toque de espalda. Se levantan ahí con el doble resorte. Le ofrece la mano, pero dice Coyote, no, a final de cuentas no te voy a dar la mano. Y ahora es Arlequín el que se va a presentar a este gladiador que hace unos vuelos maravillosos, que es Neón. Qué recoroso salió este Coyote, pero ya bien lo comentó Juan Carlos, ya entra este que es Neón. Algunos de sus maestros, el Valiente, el Pequeño Pierrot y Energía, ya algunos años como luchador profesional, desde muy pequeñito, a los 3 años ya era aficionado a la lucha libre. Y bueno, uno de sus sueños, Juan Carlos, era estar en la Arena Coliseo de la Ciudad de México, y lo hizo el 2 de julio del 2022, cumplió su sueño ese día. Exacto. Aquí ahora sí ya se van a decidir la toma de referee, el candado al cuerpo, el abrazo del oso, por ahí aparece un martillo, se gira muy bien Neón, termina con el enganche, se levanta con el resorte también Arlequín, y ahora se queda nuevamente en posición de
batalla para seguir enfrentándose a este Neón. La proyección hacia adelante se gira. El enganche con mucha potencia, la salida de mantequilla por parte de Arlequín. Y ahora lo seguía hasta el entarimado, pero también Arlequín tiene colmillito ya en esto. Y en lo que Neón salía, él volvió a regresar al cuadrilátero, sacando un poquito del ritmo que traía precisamente Neón, que alcanza a engarzar con esta tijera, llevándosela ahí en medio cuadrilátero, la patada de canguro, sacando del cuadrilátero a este socarrón gladiador tapatío, que es precisamente Arlequín. Sacaron a Arlequín y la gente se mete con todo con él, pero ahí de inmediato Coyote y Barbosa van a consolarlo, a darle algunos consejitos, y arriba del ring ya Neón le dice que se suba, que no fue para tanto, dice no te subes, yo me bajo. Y mira, eso es muy riesgoso, porque cuántas veces no hemos visto que es táctica de los rudos para que los técnicos se bajen y caigan ahí y los golpeen a placer. Tú lo acabas de decir, es la táctica que utilizan los rudos, y si no se la aprenden los científicos, Anita, pues los rudos no tienen la culpa. Simple y sencillamente van a seguir haciendo su trabajo. Claro, así total. Como en este momento también el trabajo que tienen en cada una de las esquinas es protegerse de alguna manera, y así lo está haciendo el capitán de los rudos, que es Barbosa, allá ayudándole para que no escuche ciertas cosas. Este que es Arlequín, y por su parte también Anita, Tony Rojo ya con el conteo para que entren los rudos. Sí, y es precisamente Coyote, que ya lo vemos aquí, encarando y enfrentando justamente a otro de los gladiadores que conocemos bastante bien, que es el Brillante, que ahí estamos viendo la espectacularidad, el trabajo que hace cuando toca las cuerdas, pero también cuidado con el colmillo que puede presentar el Coyote, que por algo tiene ese nombre, ¿no? Un luchador que también se la sabe de todas a todas. Y bueno, en ese momento Brillante ahora encara con esa tijera volada a Barbosa, que ya lo manda fuera del encordado. Y por si algo faltaba, es precisamente esto, la genialidad para engañar al Arlequín, que dice, no quiero problemas, y vaya vuelo. Y sorpresa que acaba de brindarnos este que es el Brillante. Aquí están ya los movimientos también por parte de Shelwa, y lo que nos va a regalar Neón. Vean este castigo. Aquí estamos viendo una estrella fugaz en 1, 2, 3. Ese castigo maravilloso por parte de Shelwa, castigando piernas y brazos. Y ya vimos esa estrella fugaz por parte de Neón. Y de esta manera, señoras y señores, los científicos se llevan y se adjudican esta primera caída. Gran demostración por parte del bando de los técnicos, y la gente les aplaude al por mayor. Muy bien lo de Shelwa, Brillante y Neón, por supuesto, dejando muy mal heridos y parados a los tres rufianes. Muy molesto. Por ahí vemos a Parra. Nos están avisando precisamente que nos vamos con la caída intermedia de este, que es nada más y nada menos el evento especial de la noche. Allá están los rudos tomando un poquito de tiempo. A lo mejor a veces la gente no entiende, pero ¿por qué se van los rudos allá? Es colmillo, porque tratan de quitarle ese ritmo, esa hegemonía que tienen los científicos, y le meten un poquito de hielo, un poquito de tierra a la situación, para que bajen el ritmo y ellos también puedan retomar las acciones y regresen con más brío en esta segunda caída. En resumen, tienen miedo, por eso se van para allá, para replantear las cosas. Ahí vemos a Coyote, de uno de los más experimentados, a Barbosa, a este que es Arlequín, y la gente se mete con todo con ellos, pero bien lo ha comentado Juan Carlos y Anita en muchas ocasiones, para ellos es un alimento el abucheo del público. En ningún momento los van a poner nerviosos ni nada, al contrario, se motivan más para atacar a sus rivales. Yo creo que dentro del rudo no existe el nervio, o si existe lo controlan extraordinariamente bien, porque ya los ves arriba del cuadrilátero y parece todo menos nervio. Buenos movimientos, tacleo en medio cuadrilátero por parte de Neón, subiéndose de la primera hasta la tercera, terminando con el enganche, sacando del cuadrilátero a Coyote. Ya está Barbosa y también Arlequín. El arbolito, terminado con esa tijera en contra de Arlequín. Nuevamente juego de cuerdas. ¡Ah, qué bonito movimiento! Lo alcanza a conseguir girándose sobre los hombros.
terminando con esa tijera y ahora puede volar. Solamente amaga con este mortal hacia dentro del cuadrilátero las evoluciones de este extraordinario gladiador neón. Grande lo que hace este león, que de verdad cada que viene la pena tapatía se echa el público a la bolsa. Ya le da el relevo a Chelco, a este chavo, que de verdad va a hacer grandes cosas en la lucha libre, créanos, porque el chavo tiene cualidades, capacidades importantísimas. Ya vimos algunas de su trayectoria y este Barbosa también, a su estilo, muy rufián, un gran luchador. Sin duda alguna, la rueda de carreta lo recibe de esta manera. Este que es Arlequín ahí trabajando a doble equipo con Barbosa. Aparece la doble Nelson. Buena patada por parte de Shelwa. Después viene con el enganche. Se avienta ahí como una especie de plancha. No lo consigue. A final de cuentas termina muy bien. Se quita de ese sentón a la guayina que estaba planeando. Pero no le salió a 100% a Barbosa. Desde la tercera cuerda se ayuda para terminar con el enganche. Ahora enfrentándose a este Barbosa con este movimiento de manecilla. Y ahora girando con la quebradora en contra de Coyote, los 360 grados de vuelta depositados en la rodilla, el movimiento de Shilwa, el cual, claro está, le reconoce el público después de tanta evolución maravillosa y bien realizada. Muchas quebradoras, me hizo recordar a Atlantis muy jovencito, al mismo Lismark, ¿no? Que aplicaba muchas quebradoras y que lo hacían, cuando lo aplicaban, hasta 3-4 consecutivas. Sí, literalmente si se atravesaba el referee, hasta el referee le hacía. Parada de manos, no lo soporta Barbosa. Y ahora sí, señoras y señores, al parecer en este momento se está rompiendo la lucha. Y claro está, el mejor ritmo que puede tener la lucha es el que ponen los rudos arriba del cuadrilátero. Y es precisamente este ritmo el que está poniendo este que es Barbosa y compañía. Y el Coyote se regocija cuando la gente lo abuchea. Y mismo también a Barbosa le están diciendo de todo y arriba del ring. Entre Coyote y este que es Arlequín le están dando pues su estatequieto a este que es Neón, que la verdad no le está pasando nada bien. Ahí le abren el compás y ahora con tremendo patadón ahí al pecho y a la espalda. Muy bien acoplados los técnicos, los rudos, mejor dicho, perdón. La verdad que esta batalla le están batallando ya en estos minutos iniciales de la segunda caída los científicos. Triple patada sobre Neón, lo sacan del cuadrilátero. Entra Shelwa, este musculoso gladiador poblano, que recibe precisamente estos embates. Hay un doble castigo con esta doble prensa de muñeca. Latigazo con mucha potencia, este pierrotazo que le están dando precisamente a Shelwa. Raquetazo con mucha potencia. Ahora se prepara Barbosa también con este mismo castigo sobre el pecho de este corpulento gladiador poblano. Lo lanzan al juego de cuerdas. Ahí lo dejan colgado. Movimiento doble castigo a la zona de la espalda. Después un movimiento de 6-19. Se entona la guayina. Ahora una guillotina. Castigos completos. Viene el conteo de 1, 2 y 3. Está fuera de circulación precisamente Shelwa. Pero al no ser el capitán, todavía tienen que rendir a uno más. Sí, de acuerdo. El capitán es Brillante Junior. Pero con que rinda la Neón, ya con eso se termina la caída. Exacto, con el castigo que nos está presentando precisamente Coyote. Vean nada más la manera de engarzarle los brazos y las piernas. Cómo lo tiene literalmente de cabeza, cortándole la respiración. Y de esta forma, señoras y señores, los rudos ya están emparejando la caída, Anita. Vaya manera de poder castigar a los científicos. Y ahí estamos viendo la mano en alto por parte de estos rudos. Un público que también está apoyando. Y otros obviamente abuchando a esta tercia de rufianes. Después de haber visto la espectacularidad que manejan los técnicos. Vaya noche que acaban de vivir en este momento en lo que es el segundo tercio de esta caída. Dominadores absolutos de esta segunda caída y agárrense porque ya va a arrancar la tercera y la gente está en la expectativa de lo que ocurra con los científicos porque seguramente no quedaron muy contentos con lo que pasó en la caída anterior. Patada por parte de Coyote. Acciones de la tercera y última vuelta. Aquí vienen sentando de esta manera
ahí en el esquinero. A Neón viene Barbosa, quiere quitarle la máscara. Casi lo está logrando. Está muy distraído por ahí Tony Rojo con esa patada de coyote en contra de Brillante Junior. Alcanzan ya a detener las acciones, se enoja Barbosa, la agarra por ahí de la camisa. Pero pues esto puede derivar también en una descalificación que no llegó. Doble patada por parte de los rudos, Anita en contra de Neón. Que en este momento los rudos están en superlativo. Sí, siguen dominando las acciones, siguen adueñándose de todo el rombo de batalla. Y bueno, Barbosa, Arlequín y este coyote quieren ese 2 al hilo después de haber emparejado las acciones. Están ansiosos de poder lograr una victoria en esta tercera caída. Y por eso el colmillo largo y retorcido de este coyote ahí aplicando justamente en contra de Xelhua, que bueno, vaya manera de castigar al poblano. Su jarabe tapatío por si había olvidado Guadalajara, ahí está. Y sigue el trabajo en equipo por parte de estos rufianes. Ahí lo ponen de pechito para ese que es el Arlequín para llegar con esas estacas directamente. Vaya castigo, De verdad, unos rudos que no importa el cómo, pero ellos quieren seguir haciendo de las suyas. Claro que sí. Aquí distrayendo a Neón, vean la patada karateca de este filibustero del cuadrilátero que es Barbosa. Ahí lo van a levantar a doble equipo, lo están dejando literalmente colgado de la tercera cuerda para llevárselo en este movimiento de suplex. La patada por parte de Coyote, ahí están cubriendo, viene el conteo de 1-2, pero alcanza a entrar por ahí este que es Brillante Junior y alcanzar a detener el conteo porque estaba ya literalmente vencido Neón. Doble prensa de muñeca, raquetazo completo con mucha potencia por parte del filibustero. Este Barbosa, Anita, que ha ido incrementando su rudeza y eso se va viendo cada vez que se encuentra arriba del cuadrilátero. Sí, y en este momento pues sigue comandando ahí las acciones, el público se mete fuertemente con ellos. Y bueno, un Arlequín que el día de hoy también regresa y que siempre es un luchador que se puede decir es el comodín dentro de la lucha libre, sí. ¿No? Porque en cualquier tercia que aparece, Arlequín siempre se acopla y hace un trabajo buenísimo porque aplica la rudeza. Exactamente. Viene Xelhua y viene también Neón con esta doble tijera. Vamos a ver si los científicos se deciden a volar. Vamos a ver qué nos regala Neón desde la tercera. Ahí se está acomodando. Viene con este Simonson. Xelhua por arriba de la tercera con esta planchita. Y aquí se puede definir todo. Esto es duelo de capitanes, señoras y señores. Aquí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Uppercut europeo por parte de Barbosa, que dice que ya se terminó el asunto. Se va rápidamente, se lo llevan con una navajita. Aquí puede ser el conteo por parte de Tony Rojo. A final de cuentas lo levanta con mucha fortaleza. Brillante y se lo lleva con el azotón. Esto va a ser todo en 1, 2, 3. La victoria, señoras y señores, es precisamente para el bando científico. En duelo de capitanes, Brillante Junior le saca la victoria a Barbosa. De forma magistral se llevan la victoria. Sufrieron, pero al final gozaron estos científicos y la gente les aplaude al por mayor, la victoria de los técnicos.
¡Josefa! Nos vamos mis queridos amigos con este evento especial de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto será en relevos atómicos, a ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo. Aparece en una de las esquinas Olimpia, acompañada de Hera. Está también Perséfone, capitaneadas por Dark Silueta, y ya son las rudas para enfrentarse a Dira, Akira, Zanelli, la dama de negro, y como capitana está la norteamericana, el diamante del cuadrilátero, Tessa Blanchard. Aquí está ya la tercera en discordia, que es precisamente Thelma Barrón, superestrella encargada de llevar a buen puerto este enfrentamiento de Amazonas. Para iniciar las hostilidades, Star Silueta en contra de Kira. Candado directamente a la zona del cuerpo, conocido como el abrazo del oso. Un candado directamente a la zona del abdomen. Derriba muy bien esta, que es la conquistadora de Japón, Star Silueta. Ahí castigando la zona de la pierna, como lo puedes ver. La zona directamente de lo que es la rodilla. Y ahora el castigo la estaba cambiando Kira. También con una especie de palanca con cuatro el brazo.
Nuevamente la cruceta. Y ahí jalándole el cabello a la rival. Y estaba diciéndole precisamente Telma Barrón que está dentro. Dentro de lo que marca la regla. Este castigo que estaba presentando precisamente Tar Silueta, la variante de quebradora. Dice que no se rinde. Ahí hay un toque de espalda. Va a venir el conteo de Telma y solamente quedan dos. Ahí vemos a esta experimentada silueta. Algunos de sus maestros, el profe Francisco Gaitán, Máscara Mágica, Gran Cochís y por supuesto el Satánico. Aquí está el castigo. Aquí lo podemos ver precisamente por parte de Kira. Con la cruceta a la zona de las piernas que está cambiando por el toque de espalda. Tar Silueta que se mueve rápidamente y ahora solamente quedan dos. Vice en cara, Kira. Ahí en la esquina de las rudas estaba Olimpia y estaba también Era. Y claro, está esta norteamericana de mucho respeto, esta super ruda Perséfone. Exactamente, ahí Perse que al ratito la tendremos ya en acción. Y que ahora siguen las acciones ahí entre Silueta y la científica Kira, que también se la sabe de todas, todas, ¿eh? Buenos movimientos de Kira. Tratando de buscar el toque de espalda, no lo consigue. Aquí está agarrando este bambilete, el avioncito, que estaba haciéndole precisamente a Tar Silueta para sacarla del cuadrilátero con esa tijera. Aquí levanta la mano en señal de triunfo y dice ahora Telma Barrón que necesita una de cada lado para seguir con esta reyerta luchística y es precisamente Era. Esta de la dinastía del valiente, acompañada también de nada más y nada menos que la dama del guante negro de Sanelli, que también viene de otra dinastía. La hija de mano negra. Exactamente, de ahí viene la dama de guante negro, de mano negra, girándose hacia atrás, tratando de engarzarla, bien se quita en el embate por ahí Era, al final de cuentas. La que aprovecha ese envión fue Sanelli. Oye, y hay que destacar lo de Era, ¿no? El cambio físico que ha tenido Era. De verdad, le ha metido con todo a comer mejor, al gimnasio, a muchas cosas, de verdad. Hay que destacarlo porque es un trabajo arduo de comer bien, de levantarse muy temprano, de todo, de verdad. Junto con su hermana Olimpia, que de verdad, ahí van las dos muy bien. No, ¿cómo que ahí van? Pues Olimpia es físico-culturista, ¿de qué me estás hablando? No, que ahí van en su carrera luchística. Claro. Van, o sea. Digo, porque estabas hablando de... Sí, metiendo al físico, Era. Cuestiones luchísticas, claro. Todos los días se ven mejor. Las conocidas como las valientitas. Ahí las lanzan. Viene precisamente con este facebuster después de la cazadora. El movimiento de Sanelli sacando del cuadrilátero a Era. Doliéndose precisamente de la zona de la boca. Y ahora aquí está la campeona de parejas de Occidente, Adira, para enfrentarse a Perséfone. Viene y la recibe con este raquetazo. Se molesta la norteamericana, va con todo, pero recibe otra vez el derribe por parte de esta espigada gladiadora que es Adira. Un giro de tres cuartos. El movimiento completo termina otra vez con el enganche, casi sacando del cuadrilátero a la norteamericana. Las invita otra vez Telma a que regresen a luchar. Y ahora la que está tomando el sartén por el mango es precisamente esta Perse. Se la manda ahí Olimpio, la jala del cabello y por ahí está interviniendo desde lo que es la ceja del cuadrilátero. Trata de poner un poquito en cintura, Anita. Telma Barrón a Olimpio y le dice que perdón, que atrasito de la raya porque está trabajando. Sí, con esa musculatura, yo no me atrevería a acercarme a decirle algo, ¿eh? No, para una foto a lo mejor sí me hace una foto, pero para decir algo no. Bueno, pero para hacer una buena coordinación con Perséfone lo está haciendo perfecto, aunque ahí viene justamente el factor sorpresa por parte de la campeona de Occidente. Nuevamente viene Olimpia agarrando ahí al diamante del cuadrilátero en este esquinero neutral. Aquí lo puedes ver en la toma cómo literalmente se le sube al pecho a Tessa Blanchard para estarla castigando de esta manera. Y por su parte el otro esquinero también haciendo lo suyo Perse. Oh. Se descuidan un poco. ¡Qué golpe! ¡Qué patada sobre Olimpia! Y también allá haciendo lo suyo Adira. Se sube hasta el Olimpo. Viene con esas patadas de cascada. La están levantando y aquí está también el azotón. Doble toque de espalda en uno, dos, tres.
Es de esta manera, señoras y señores, que las científicas se están llevando esta primera caída. Sacó la experiencia Tessa y compañía. La verdad que lo hicieron de muy buena forma. Y la gente ahí le regala aplausos al por mayor. Las rufianas parecían más fuertes en la primera caída, pero en un abrir y cerrar de ojos, ahí el equipo de las científicas sacan la casta y aparte cuenta con el apoyo del público, Anita. Un descuido precisamente hizo que las técnicas pudieran retomar el camino y en un chispazo lograron llevarse esa primera victoria. Ahí estamos viendo cómo justamente estas mujeres, vaya que tienen carácter, las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre, sacando la casta y el prestigio por parte de la lucha libre femenina. De verdad, y agárrense porque se viene lo mejor, ya oficialmente arranca la segunda caída y esto dejó de ser familiar, Juan Carlos. Sí, se prendieron las emociones, se fueron las científicas rápidamente en contra de la esquina de las rudas que estaban muy, pero muy tranquilas, allá agarrando un respiro y les rompieron esa calma, esa tranquilidad a Tessa Blanchard y compañía. Pero bien, también ahí Thelma Barrón, superestrella, metiendo a todas en cintura, acomodando la situación. Y ahora sí, está esta gladiadora que es precisamente Dark Silueta, otra vez enfrentándose a Kira. Unas patadas con mucha potencia, inclusive Anita, la gente va con la forma de recibir las patadas a Kira y la forma que también la recibió, pues lógicamente las que hicieron aquí presencia. Determinante Dark Silueta para castigar ahí a Andrómeda. Que, pues como luego dicen, chiquita pero con mucha calidad. Ahí la estamos viendo, la genialidad que tiene. Y obviamente Kira se lleva justamente ahí a tratar de derrotar a Dark Silueta, pero hizo lo propio. Exactamente, nuevamente Kira con el juego de cuerdas. Ese mortal hacia adentro del cuadrilátero termina con el enganche, sacando del encordado precisamente a esa gladiadora conquistadora de Japón, Dark Silueta. Aquí viene esta gladiadora físico-constructivista, que es precisamente Olimpia, enfrentándose a Kira. Y precisamente esta gladiadora, con una patada directamente a la zona de la cara, se sube hasta el Olimpo y ahora viene con este tornillo hacia dentro del cuadrilátero. Hecho magistralmente, la tijera volada en contra de Olimpia, sacándola del cuadrilátero. Vamos a ver si se decide a volar, porque esta gladiadora lo sabe hacer de manera extraordinaria, pero solamente amaga Anita y nos emociona a todos. Sí, vaya manera de hacer correr a una mujer muy fuerte como Olimpia. Pero bueno, para eso está también Hera, que ya llega ahí para encarar y enfrentar a Zanelli. Que vaya enganche que acaba de aplicar para poderla castigar, llevarla justamente a la esquina y seguir castigando por mal portada. Era, después de un carisma genial, hoy en el bando de las rudas dice, eso no está permitido. Buenos movimientos de Zanelli, que le regala un beso a toda la afición, a todos los asistentes aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Buen enganche nuevamente en contra de Era, girando por encima de su rival, terminando con este movimiento. Se va hacia afuera del cuadrilátero, quería seguir con esta reyerta, pero dice Era, hasta el momento y hasta aquí le vamos a dejar. Y ahí duelo de extranjeras en la Coliseo, Tapatía y Tessa contra Perse, que la verdad va a ser un gran duelo, las dos muy experimentadas y de gran calidad. Las dos compatriotas norteamericanas, una del bando rudo y otra del bando científico. Es precisamente la ruda la que está sacando mejor provecho en el enfrentamiento. Ahora bien Tessa con esta patada, el pisotón y otra vez la patada a la zona de la cara. Sacando del cuadrilátero a Perse y esto también la aprovecha Dark Silueta para entrar y quitar a la norteamericana, pero también ya recibió la patada de Zanelli, está pidiendo el apoyo. Vamos a ver si a final de cuentas la hija de Mano Negra quería salir del cuadrilátero, no lo consigue a 100%, se prepara Era, va de un lado a otro, en medio de la segunda y la tercera cuerda, con este lance maravilloso, rifándose el físico, y aquí estamos viendo la gran fortaleza por parte de Olimpia, lanzando hacia afuera del cuadrilátero. A Tessa Blanchard esto la aprovecha también por ahí, con una navajita a Dira,
No tiene a final de cuentas lo que quería, pero ahora sí, señoras y señores, prepárese. Azotón de lado con mucha potencia. Y aquí está también el suplex que nos está regalando Perse. El 1, 2, 3. El conteo al haber espaldas planas. Y de esta manera, señoras y señores, las rudas ya emparejaron la lucha. Pareciera que tenían todo calculado, ¿no? De menos a más. Dejaron que las científicas siguieran con sus castigos, desgastándose en ese momento sus rivales, pero fueron muy calculadoras y en el momento preciso atacaron y se llevan merecidamente esta segunda caída, las rudas. Se pusieron las pilas las rudas, aquí están nuevamente levantando las manos. Después de adjudicarse esa caída intermedia, algún sector del público les da el alimento del rudo y otro más. Les aplaude cuando escuchamos que nos vamos con la tercera y última caída de este evento especial de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. Anita, que ha salido de verdad muy interesante, que ha salido con muy buenos momentos y sobre todo con mucha rudeza y también el tecnicismo de las científicas. Una lucha muy movidita, una batalla en la cual pues ahí están justamente haciendo de las suyas. Nuevamente el embate de las rudas. Aquí viene Dar Silueta trabajando en contra de Zanelli, jalándole de esta manera el cabello. Por su parte, Tessa Blanchard queriendo huir como pueda allá en la pasarela de Olimpia, pero ya la alcanzó la hija del valiente para seguirla castigando arriba del cuadrilátero. Estamos viendo trabajar también a Percy Entraera con estas patadas de frente con gran poder en contra de Zanelli. Oye, y hablando de las extranjeras que están en gran momento, algunas de las primeras que llegaron a México fueron Susana Paul, Betty Garvey y Betty May Garvey. Young. Betty Garvey, gracias, y May Young. Exactamente. Algunas de las primeras extranjeras. Unas norteamericanas, unas llegando de la Tierra del Sol Naciente. Pero fueron las que empezaron a poner la semillita para lo que tú puedes apreciar en estos momentos, que es precisamente la lucha femenil allá por los años de los 50. Una prohibición allá en 1956 con el señor Urunchurtu, que a final de cuentas se alcanzó a quitar y fue cuando las mujeres empezaron a tener gran relevancia en la lucha libre y también en la sociedad mexicana. Eso fue de verdad un paso muy importante para todas las mujeres en este país. Y Anita, pues lógico, después el desarrollo que tuvo la lucha libre y lo que estamos viendo ya con gladiadoras de este extraordinario nivel como lo estamos viendo ahorita. Sin duda alguna, la mejor liga femenil, las Amazonas del Consejo Mundial, y en este momento lo estamos viendo cuando las rudas se juntan. Cuidado, cuidado, porque siendo mujeres y rudas, este es el resultado. Un castigo fenomenal por parte de Era y unas técnicas que no quisiera estar en sus zapatos. No, la verdad es que están siendo castigadas de muy fea manera. Aquí está ya inclusive Perse. Y vean nada más el movimiento completo. Girándose, cayendo en manera de plancha Olimpia. Aquí está el conteo por parte de Thelma Barrón y solamente se queda en dos. Alcanzó a entrar ya por poquito. Y ya no alcanzaba a llegar como lo hizo Zanelli. Pero a final de cuentas alcanzó a salvar a las compañeras. Y ahora la que están castigando de muy fea manera, Anita, es a Tessa Blanchard, la conocida como el diamante del cuadrilátero. Sí, ahí viene castigando a sus rivales. Es en este momento a Silueta, Dar Silueta, que la manda fuera del encordado. Le aplica el mismo castigo a Era. Y ahora viene en contra de Olimpia, que mira, tuvo para las cuatro, ¿eh? Exactamente. Aplicando este castigo, conocido como una cortadora. Y ahora estamos viendo el vuelo. Rifándose el físico por parte de Adira en medio de la segunda y la tercera cuerda. Ahora es Zanelli la que pide el apoyo del público. Vamos a ver qué es lo que nos regala. Viene hacia afuera del cuadrilátero desde la segunda también. Rifándose el físico con esta plancha que fue excelsa. Fue maravillosa y fue sublime. Patada de Ensuigiri sobre Perséfone, cortesía de Kira. ¡Oh! ¡Uy, uy, uy! Patadas de cascada directamente en la zona de la cara que le estaban propinando ahí a Perse. Viene ahora, la va a agarrar, uy, con gran potencia, con ese powerbomb, esa desnucadora, y ahora le quiere quitar la máscara. Perse trata de quitarle, arrancarle la máscara a Kira,
Pero a final de cuentas alcanza a entrar nuevamente Tessa Blanchard para salvar a su compañera, pero ya estaba Anita súper enojada. Por ahí esta Percy le quería quitar literalmente la máscara. Cuando estamos viendo el contado de 1, 2, 3. Es la capitana y con este movimiento, literalmente una especie de Michinoku, lo que nos estaba regalando por ahí Tessa Blanchard, está rindiendo a la capitana y las científicas se llevan el evento especial de Amazonas. De forma magistral, las técnicas se llevan el cariño del público y sobre todo la victoria esta noche. Nos vamos, señoras y señores, esta es la lucha semifinal por el campeonato mundial completo, versión Consejo Mundial de Lucha Libre, que actualmente tiene este que es el Gran Guerrero y que lo está exponiendo precisamente ante su retador, que es Yota, directamente desde Japón. Vamos a ver qué es lo que pasa. Esto será a una sola caída sin límite de tiempo, la oportunidad de Yota de poderse hacer campeón aquí en Guadalajara, tener esta gran oportunidad en contra de este gran guerrero, también conocido como el Hermanito Chulo, tercero en discordia, Mario el Rudo Jr. Que este campeonato lo ganó el Gran Guerrero derrotando a Hechicero en el 2022, un 7 de noviembre de ese año en la Arena Puebla. Ya lo defendió ante este mismo luchador Yota en la Arena México, también Euforia y otros más. Y bueno, hablando de este japonés, debutó profesionalmente en el 2018. Exactamente, directamente desde la Tierra del Sol Naciente. Aquí estamos viendo el castigo, le estaba aplicando precisamente una cruceta a la zona de las piernas. Ahora el 4 al brazo de Gran Guerrero. Ahí muy cerca de las acciones se encuentra precisamente Mario el Rudo Jr. Ahora lo está cambiando con esta tijerita.
Y hay que recordar que siempre que está en juego un campeonato, que está en juego una cabellera, una máscara, la regla manda y dicta que tiene que ser netamente en el terreno del llave contra llave o del terreno netamente de lo técnico. Así tendría que ser. Así es. Así que esperemos que esto nos regalen y ya de ahí, pues claro está, la rudeza puede aparecer por cualquiera de estos dos gladiadores y sacando la ventaja como puedan para uno, quedarse con el campeonato y otro poder ser nuevo campeón. Exacto, y la defensa que te comento ante Jota que tuvo Gran Guerrero fue el pasado 14 de mayo, obviamente del 2023, en la Arena México. Un poquito más de un año y otra vez recibe la oportunidad, pero ahora aquí en la Perla Tapatía Jota para poder ceñirse este campeonato mundial completo. Patada por parte de Jota a la zona del plexo solar. Aquí viene con un candado, lo lanzan a las cuerdas. Aplica ahí una especie de tacleo, pero los dos gladiadores son extremadamente poderosos. Los dos son corpulentos. Y esto, pues también tiene que sacar a favor como lo hace precisamente. En este momento le sirvió un poquito a Jota para respirar, lo lanzan a las cuerdas. Viene derribe por parte de Lagunero. Ahora se va al juego de cuerdas y una patada a la zona de la espalda y del hombro, la que le estaba propinando a Jota. Este Jota que también ya ha luchado en Inglaterra, sí, ha sido partícipe de Fantásticas Manías, sí, por supuesto. En Japón, claro. Y nada más comentarte que el primer campeón de este título en juego oficialmente lo ganó Firpo Segura el 23 de junio de 1944. Firpo Segura, luchadorazo. Lastimosamente, pues no nos tocó verlo luchar como tal, pero siguiendo la historia, leyendo un poquito, lo que hablan de él era maravilloso cuando estamos viendo intercambio de raquetazos. Esto está sucediendo ya en lo que es el entarimado abajo del encornado, donde se trasladaron las acciones y ahora el japonés haciendo lo suyo, pero también con este golpe de Chap, el hermanito chulo regresando todo al terreno donde él pueda dominar y otra vez pidiendo el apoyo del público. Que este movimiento de los guerreros de la Atlántida, de verdad, bueno, los guerreros laguneros, sí, en este momento es muy, muy seguido y muy, muy querido. Que ha sido toda una escuela, ¿no? Los guerreros. Sí. Se han cambiado de nombre, como tú bien comentas. Sí, en uno de los que mencioné ahorita. De laguneros, que de la Atlántida, pero que ha sido toda una escuela en los últimos años en la lucha libre. Sin duda alguna, lo lanzan hacia adelante a Jota. La patada de frente por parte del hermanito chulo, que otra vez recibe el apoyo. Y ahí está ese envión anímico que tiene aquí en Guadalajara este campeón mundial completo, levantando al japonés. Ahí lo está poniendo en las cuerdas. Tiene que venir el conteo por parte de Mario Lugo Jr. Una patada con muchísima potencia en la zona baja de la pierna derecha. Y le está diciendo precisamente Mario, el rudo, que le deje las cuerdas, que se vayan al centro del cuadrilátero, precisamente por lo que estamos mencionando hace un momento de cómo se deben de llevar a cabo este tipo de luchas de apuesta. De acuerdo, y parece que el nipón va de menos a más, y este Jota fue entrenado por Hiroshi Tanahashi, así que ahí está algunos datos de este buen luchador japonés que visita la Perla Tapatía y que el viernes 11 de noviembre del 2022 pisó por primera vez la Arena México Jota. Bueno, el dato para que vayas conociendo un poquito más de la historia de este japonés que recibe el latigazo, que recibe este, que es un raquetazo con mucha potencia por parte del hermanito chulo. Se prepara y también le responde con muchísima potencia este que es Jota. Se están metiendo precisamente al terreno de demostrar quién tiene más poder para golpear y también quién tiene la fuerza para soportar tanto castigo. La patada es de Jota. Buena tijera, sacando del cuadrilátero literalmente a Gran Guerrero. Vamos a ver si se decide a volar. Se está preparando Jota directamente desde la Tierra del Sol Naciente, volando en medio de la segunda y la tercera cuerda de manera excelsa, de manera de verdad maravillosa y sublime lo que nos está regalando Jota
que aquí se arrima a las primeras filas de ringside y claro que tiene apoyo sí. El japonés también, ¿eh? Exactamente, es un luchador muy conocido internacionalmente y que mucho público vino a verlo y apoyarlo el día de hoy, pero enfrente tiene a un hermanito chulo que también ya se la sabe de todas y que ya comentamos el dato, ya desde hace 2 años prácticamente tiene este campeonato. Ya tiene bastante tiempo, más de 600 días. Movimiento por parte de Jota con la tijera en contra de Gran Guerrero. Anita, duelo de mucho poderío, mucha corpulencia, mucha fuerza. Y aquí hay un toque de espalda. El conteo de Mario el Rudo en 1-2. Y se queda por poquito, Anita. Híjole, lo que pudiera haber sido la victoria de Jota. Sí, 2 pesos completos, obviamente, con historia dentro de la lucha libre. Bien lo comentaban hace poquito más de un año que ya Jota había buscado este campeonato. Vamos a ver si en su segunda oportunidad puede salir avante. Un Jota que ha crecido muchísimo, que forma parte de los Ingobernables de Japón y que ha crecido mucho. Lo pudimos observar en el Grand Prix de la Arena México, donde Jota es un gladiador que de verdad tiene mucha inteligencia, mucho soporte también para soportar los castigos. Y bueno, encarando a Gran Guerrero, esta es una defensa más, la tercera, si no me equivoco, que puede ser. Y coronarse, dicen que la tercera es la vencida, vamos a ver si logra retener o si en la tercera tenemos nuevo campeón. Vamos a ver qué pasa. A final de cuentas, Jota va a tener que tener la última palabra si es que le saca ventaja a Gran Guerrero. Ahí está sentado precisamente el campeón. Viene con este movimiento. Lo aprovecha muy bien. Jota se lo lleva con la desnucadora en 1-2. Y ahí se quedó. Uy. Por momentos, sentí que era ya la tercera palmada y que íbamos a estar cantando un nuevo campeón en Guadalajara. Pero a final de cuentas alcanzó a levantar uno de los omóplatos. Este que es el hermanito chulo y salva, pero casi por nada, el cinturón. Es que Jota lo pescó en el momento preciso y todos pensábamos que iba a ser el final de Gran Guerrero, pero este hombre desde su debut está hecho de muchas cosas, de fortaleza, de entusiasmo, de conocimientos, por supuesto, y no va a ser nada fácil que él pues le dé el título al japonés. Se lo va a llevar, aquí lo tiene agarrado literalmente del cuello con este azotón. Con mucha potencia, ahora sí lo está cubriendo. Va a venir el conteo en 1. El conteo en 2. Híjole. Y se vuelve a quedar muy cerquititita. El conteo de Mario el Rudo. En donde también aquí está la otra cara de la moneda. Se pudo haber literalmente quedado retenido el campeonato completo este hermanito chulo. Ahora va nuevamente con el embate, está cargada de bombero. Se alcanza a soltar Jota. Se va al juego de cuerdas. Lo vuelve a agarrar, lo vuelve a engarzar. Se lo quiere llevar con el suplex, lo consigue. Con este suplex, ahora se está de toque de espalda otra vez en 1, en 2. Y se vuelve a salvar Anita, el hermanito chulo. Sí, nuevamente logra ahí salir de tremendo problema por parte de Jota, que ya estaba ahí también tratando de seguir con el objetivo de llevarse el campeonato mundial de peso completo. Un público dividido por lo general. Gran Guerrero también es muy querido aquí y hoy el público está dividido, Toñito. Sí, de acuerdo, y hemos visto algunos festejos, ¿no?, con el Gran Guerrero, pero sí también la gente viene a ver y apoyar al japonés Jota. Aquí está con este movimiento el azotón desde el esquinero, otra vez en 1, en 2. Híjole. Se vuelve a salvar Jota. Eso que mencionaba Anita, curiosamente hace un ratito. Algo que tenemos que resaltar de este japonés, esa gran fortaleza que tiene, esa gran mentalidad, y aunque esté literalmente rendido, siempre saca esa fuerza de flaqueza y a final de cuentas vuelve a la batalla, como en este momento. Después de ese azotón desde el esquinero que le estaba dando precisamente Gran Guerrero. Se va con este crossline. El pechazo también por parte de Jota. Lo recibe con la patada, dice que no. Girándose completo, ahora sí lo está agarrando, se lo lleva. Y vamos a ver qué es lo que está planeando
el japonés. Desde la tercera, literalmente subiéndosele en la espalda una especie de lanza. Y ahora nuevamente lo vuelve a cumplir. Lo vuelve a cubrir. Viene uno. Viene dos. Nada. Aquí vimos en esta toma precisamente, Anita, cómo levanta el homóplato este que es gran guerrero y se vuelve a salvar de perder el campeonato. Sí, y justo dice Jota que como dos. Estaba prácticamente en las manos esa victoria, pero gran guerrero es un luchador que aprendió bien del hermano mayor. Iba sí, a decir sin el duda hermanito alguna. Chulo, pero él es el hermanito chulo. Exactamente. Entonces, vamos a ver en este momento, porque ahí lo está tomando. Cuidado, porque uy, viene con ese tremendo golpe, un powerbomb que le repite nuevamente. Parece ser que puede ser letal, pero dice que no, que uno más puede llegar. Viene el conteo por parte de Mario el Rudo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué pasó? Iba a decir tres. Se quedó a milímetros. A milímetros. La gente literalmente había contado el tercero, pero Mario el Rudo Junior, aquí lo estamos viendo gráficamente ahí en la toma, diciendo que levantó el hombro, despegó el homóplato y lógicamente no puede haber conteo. Diciendo que solamente se quedó en dos. La gente está muy molesta, ¿eh? La gente está molesta con Mario el Rudo. Y el señalamiento de tres le están ahí haciendo. ¿Sí? Es que, ¿saben qué? Si no lo derrotó con esto, ¿qué va a pasar? Porque era doble castigo. No, mis respetos para Jota, ¿eh? Es que esos azotones no fue uno, ni fueron dos, fueron tres. ¿Sí? ¿Sí? De verdad, tres desnucadoras con mucha potencia, las del hermanito chulo. Y estamos viendo todavía a Jota con gran ímpetu y todavía con un fondo físico importante para tratar de conseguir ese campeonato, que es precisamente el campeonato mundial medio. Oh. Una patada de Nsujiri por parte de Jota, que también tiene sus seguidores. Se está subiendo hasta el Olimpo, literalmente. Ahí le pega dos veces. Y se lo va a llevar. Ahora sí, azotándolo completamente. Con mucha potencia desde el esquinero. Esto puede ser todo. Ahí está cubierto en uno. El conteo de dos. Y hay cuerdas de por medio. Hay cuerda de por medio. La gente se molesta, Anita, pero está en lo correcto. Hay cuerdas de por medio. Y no puede seguir el conteo. Aquí, míralo, aquí está la toma. La mano, la manita, la santísima manita de Jota, que lo salvó de perder una oportunidad por este campeonato. Sí, ahí todo es legal. Logró tocar la cuerda y se tuvo que romper el castigo. Le está reclamando gran guerrero a Mario el Rudo, pero hizo bien. Hizo bien en romper el castigo. Uy, foul por parte de Jota. Esto se va a terminar a favor, claro, está de gran guerrero. Está pidiendo el conteo, pero dice que se levante. Ya está la descalificación. Descalificación directa por ese foul artero de Jota, que decidió en mal momento llevarse, pues lógicamente, la derrota con este foul directo enfrente, Anita, del referee. No lo puedes hacer. Aparte, la lucha está extremadamente pareja como para terminarla de esa manera. Tenía mucho para ganar Jota. Y por un error, pues ahí está el resultado. Creo yo que le ganó más el ímpetu. Pues ahí está el anuncio oficial. Retiene el campeonato mundial completo gran guerrero ante un Jota que de verdad le salió muy difícil y un huesito duro de roer. Defensa completo.
Temido por su rival, se presenta Murió Roja. Lo acompañan los guerreros lagoneros. Se hace presente el último de su estirpe, simple y sencillamente, otro nivel, el último guerrero y el torpedo humano, Stuka Jr. Guerrero templario, dice... Con un escudo de un león, objetivo, ser un gran campeón, ¡el Templario! El joven maravilla, 24 kilates de calidad luchística lo distingue. Se presenta Máscara Dorada. Y complementando esta tierra, él ha dado vida a los cuatro fantásticos, representante de la dinastía Caronte, reconocido como el rey de plata y oro. Seminarista de los ojos blancos y de Tepito para el mundo, llega a ese cuadrilátero. A ganar 2 de 3 caídas sin límite de 5. Capitaneando la esquina roja, el último de su estirpe, simple y sencillamente, otro nivel, el último guerrero. Capitaneando la esquina técnica, desde Pito para el mundo, el rey de plata y oro, ¡Místico! Primera caída. Y nos vamos, señoras y señores, lucha superestrella de la noche. Esto será ganar 2 de 3 caídas y sin límite de tiempo en relevos australianos. En la esquina de los rudos se presenta Furia Roja, acompañado del misil humano, que es Stuka Jr., capitaneados por el último de su estirpe, que es el último guerrero, para enfrentarse al guerrero León Templario, al chico maravilla de la lucha libre, Máscara Dorada, y al gran ídolo de México, directamente desde el barrio bravo de Tepito, Místico, haciendo presencia aquí en esta Arena Coliseo de Guadalajara, ya de 65 años de historia. Tercero en discordia, nada más y nada menos que el Mimoso. Apenas estaban poniéndose de acuerdo quién es el que tenía que empezar la lucha y ya
Furia Roja le estaba dando sus cariñitos al Chico Maravilla. Y también el último guerrero a Místico. Y le da tremendo golpe. Oye, qué padre lo de Stuka. Déjame nada más a ver si coinciden o no. Me parece que va a traer look al estilo de Jerry Estrada, ¿no? Con su pañoleta en la frente. Que ha cambiado mucho sus estilos. Sí, claro. Ha traído por ahí algunas trencitas conocidas como Con Rose. Hoy se pone el paliacate para que le detenga ahí. Ha traído colita. Obviamente el equipo no, pero sí, claro. Con la pañoleta. Ni el estilo de luchar tampoco. Tampoco, pero no sé si sea un tipo de homenaje por la pañoleta. En algún momento pudiera ser. A Jerry Estrada. Exacto. Conteo de protección por parte de El Mimoso, precisamente sobre estos guerreros laguneros, representados literalmente por dos de ellos, que es Stuka Jr. Y claro está, el último de su estirpe, cuando escuchamos otra vez el gran apoyo que tiene este gladiador de Tepito aquí en Guadalajara, que es precisamente Místico, ahí chocando con el Guerrero León, el Templario, en esta faceta como científico y también Máscara Dorada, enfrentándose al misil humano Stuka Jr. Aquí están los dos midiendo. Viene derribe por parte de Místico, le empieza a meter dinamismo, velocidad, juego de cuerdas, giro de tres cuartos, tacleo completo en medio cuadrilátero por parte de Stuka, buscando rápidamente el toque de espalda, no lo consigue. Y ahora el codazo por parte de Místico, otra vez girándose completo, se lo lleva con la tijera, sacándolo del cuadrilátero. Y claro, está la gente festejando todo lo que hace este gladiador. Ahora es Furia Roja el que está recibiendo esta tijera desde la ceja del cuadrilátero por parte de Máscara Dorada. También ahí la patada sin permitirle entrar. Y ahora vamos a ver qué es lo que nos va a regalar la tijera, ¿no? ¡Uy, uy, 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 uy! Lo alcanzó a agarrar y se lo lleva con mucha fortaleza, estrellándolo ahí en la ceja del cuadrilátero a Máscara Dorada. Y arriba del cuadrilátero también vemos estas evoluciones sobre Templario, este castigo por parte del último de su estirpe. Ahí vemos a Guerrero que se le va con todo a Templario, y pues la verdad que ahí hay una rencilla importante. Sabemos que de repente cuando Templario llegó al consejo, pues se alió de Último Guerrero y otros más, pero pues ya al irse al mando de los científicos y traicionar de alguna forma a los guerreros, pues ya ahí vemos al Último Guerrero cómo le quiere poner pues un estate quieto en cada momento. Pues mira, yo he visto también algunos que fueron parte de esa facción que a lo mejor no terminaron tan mal, pero que sí fueron en algún momento sus rivales y les daba igual, Les daba igual el último de su estirpe. No creo que sea la excepción con el Templario. Lo están lanzando a Místico, lo derriban. Buenas evoluciones, buenos movimientos por parte de estos dos gladiadores. La patada de Stuka y saca del cuadrilátero Místico. Entra nuevamente este gladiador de Tlaxcala, que está recibiendo unas patadas con muchísima potencia ahí en la pierna, y después el cachetadón guajolotero y la patada de Último Guerrero. Dominio en inicio de esta lucha superestrella en esta primera caída es precisamente para los rudos. Y llama la atención cómo Furia se ha dejado ir con todo sobre Máscara Dorada. No sé si está el nacimiento de alguna nueva rivalidad, pero creo que Máscara Dorada están bien preparados para recibir cualquier tipo de castigo, y por lo pronto el Templario le sigue batallando con los tres rudos. Se lo están llevando ahí con esta especie de DDT. Levanta las manos, hace el movimiento característico de los guerreros. Y ahora el que quería sorprender a Furia Roja era Máscara Dorada, pero va a ser muy difícil. Me gusta más este Furia Roja ahí con los guerreros. Sí, sí, sí. Tiene tiene, no sé, la presencia. Tiene todo, mira. Ve nada más lo que hizo Último Guerrero. ¿Quieres? Ahí está a tu disposición. Porque desde que se presentó fue y le dijo no sé qué Furia Roja, Máscara Dorada, y así está el tenor, ¿eh? Le está dando con todo con este raquetazo con mucha potencia. Que de hecho lo conoce muy bien, en Arena México ya ha estado en torneos junto con él, ¿no? Sí, y mira nada más el azotón, ahí lo está cubriendo en 1, 2, 3. Este powerbomb completamente, la desnucadora con mucha potencia, y ya está fuera ya de circulación Máscara Dorada. Ahora necesitan rendir a uno más, o en su defecto al capitán, que es precisamente este, que es Místico.
al cual lo van a castigar. Lo van a lanzar desde el esquinero. Ya nada más la forma. Y aquí está el misil humano. ¿Qué haces tú que está cubriendo a Místico en 1, 2, 3? Y de esta manera, señoras y señores, con gran eficacia, con gran rudeza, pero con mucha efectividad, los rudos se están llevando esta primera caída. Nos duele decirlo, pero lo hicieron de forma magistral los rufianes en esta primera caída, acoplándose a la perfección. Furia junto con Último Guerrero y Stuka y Místico, a pesar de que cuenta con el apoyo de todo el público aquí presente en la Arena Coliseo de Guadalajara, y por supuesto, me imagino yo, en casita, donde quiera que nos sintonicen. A pesar de todo ello, la están pasando muy mal junto con Templario y Máscara Dorada, pero ya se vino oficialmente el inicio de la segunda caída, y seguramente los tres técnicos sacarán la casta y se van a ir con todo sobre los rudos, siempre y cuando los dejen. Segunda caída, señoras y señores. Lucha superestrella. El castigo por parte de los guerreros laguneros sobre Místico arriba del cuadrilátero es evidente. Está literalmente con todo, castigándolo de fea manera. Aquí las patadas sobre la pierna derecha de ese que es conocido como el Guerrero León. Y ahora nuevamente lo lanzan, la salida de bandera. Ahí lo están apostando para que venga esta patada tan característica y con tanta potencia que siempre nos regala este que es nada más y nada menos que el Último Guerrero. Y que siempre es un sello muy particular a la forma y al momento de castigar a los rivales. Aquí está nuevamente este que ya trae su rencilla personal. Es precisamente el Furia Roja, que le quiere quitar la capucha a este que es el niño maravilla de la lucha libre, que es el Máscara Dorada, con toda protección por parte del Mimoso. Trataba de interferir por ahí Stuka, pero no lo permite Mimoso. Mira nada más. Me gusta lo que está realizando Furia Roja, pero también me gusta la libertad que le está dando el Último Guerrero para que pueda hacer con el rival lo que le plazca. Desde el principio le dijo que fuera por él, ¿no? Y Furia le hizo caso, pero bien comenta la experiencia de Guerrero y de Stuka. Ha salido muy bien en esta lucha para que Furia ataque a placer. Sin duda alguna que sí. Mira, le está diciendo, ahí está, para que lo siga castigando y también demostrándole la gran calidad de rudo que tiene Furia Roja para que pueda ser tomado en cuenta, ¿por qué no? Sí. Como un guerrero lagunero más, uno nunca sabe. De acuerdo. Aunque no es lagunero, pero igual guerrero puede ser. Guerrero tapatío. Sí. Cargada de bombero. Y lo estrella Nanita a este que es el chico maravilla de la lucha libre, Máscara Dorada, que el día de hoy ha sido el chico más golpeado de la lucha. Se ha desquitado bastante, ahora sí que con toda esa furia que conocemos de este gran gladiador, como grande también es, te iba a decir Templario, que lo es un gran luchador, pero pues la manera en cómo está castigando Stuka tanto Último Guerrero a Templario, pues de verdad que en este momento tienen las de ganar, todo el poderío está ahí, están sacrificando justamente a los técnicos y un Templario que está pagando los platos rotos y que teniendo un rival como Último Guerrero, que conocemos la historia y la rivalidad que hay con ellos, esta noche no les está yendo nada bien. Un Místico que ahí también está peleando un poco con el Mimoso porque no le permite entrar al cuadrilátero y poder apoyar a sus compañeros. Va a ser muy difícil que pueda ayudarlo. Le está diciendo que se vaya incluso a su esquinero, pero empieza a trabajar bien Templario. Con la tijera en contra de Último Guerrero, recibe la patada de Furia Roja. Y aquí está también entrando Máscara Dorada, sacando del cuadrilátero Furia Roja. Vamos a ver qué se decide hacer. Se quita muy bien los embates por parte de Stuka. Entra Místico desde la ceja del cuadrilátero con esta tijera. Vamos a ver si se deciden a volar. ¿Qué es lo que nos van a regalar estos dos científicos? El Místico empieza a retumbar. ¡El vuelo! Esto fue excelso. Fue maravilloso y fue sublime ese tornillo y también el lance en medio de la segunda y la tercera cuerda.
Aquí viene el movimiento de suplex. Esto es el Templario en contra de Último Guerrero en uno, dos, tres. De esta forma, señoras y señores, el Templario está venciendo con este suplex al Último Guerrero y la lucha se empareja a una caída por bando. Reaccionan los técnicos de Justicia Divina aquí en la Coliseo Tapatía. Y mira ahí, Máscara Dorada se quiere desquitar con furia de todo lo que le hizo, lo que le ha hecho en esta batalla, pero ahí el Mimoso le dice, déjalo, déjalo que descanse. Ay, sí, muy cansadito el Furia, seguramente. Bueno, por si no lo sabes, te lo recuerdo, ajá, es un momento de descanso entre caída y caída y se tiene que respetar. Sí, pero él hace rato no lo respetó, él hace rato lo seguía golpeando a Máscara Dorada. Bueno, pues ¿por qué no se quejó con el referee como lo están haciendo en este momento los rudos? Me digo, también tienen esa opción. Sí, pero mira, ya lo agarró ahí, Máscara Dorada, a Furia, ya lo sube al ring y ahora sí que se agarre. Vámonos, tercera y última caída, lucha superestrella de la noche. Vamos a ver de qué cuero salen más correas. Ahí está diciendo Furia Roja. Tranquilo, no pasa absolutamente nada. Tuve un envión anímico, el cual quise aprovechar, pero ahora la situación está cambiando. Así que dentro de lo que se llama, Anita, el deportivismo, le ofrece la mano y Máscara Dorada se la tiene que dar. Sí, ahí Furia Roja quiere hacer las paces. Y bueno, ya vimos el resultado, el golpe directamente al pecho de Máscara Dorada, que le repite la misma dosis. Ahí está, castigándose mutuamente, fuerte, pegándose ambos gladiadores. Dice Furia Roja que tranquilo, no quiere seguir lastimando a Máscara Dorada. Esto le provoca el repudio de la afición tapatía. Y qué valiente es Máscara Dorada, ¿eh? Encarar a alguien como Furia Roja, que aquí en Guadalajara es uno de los rudos más difíciles de vencer, no es nada fácil. Pero sabemos la genialidad, la maravilla que es este Máscara Dorada. Y ahí está ahora encarando a Último Guerrero y, por supuesto, a Stuka, que qué bonito movimiento y qué tijera para poder deshacerse de Stuka Jr. Trabajando. Máscara Dorada, de cuerda a cuerda, termina con el enganche sobre el último de su estirpe y lo saca del cuadrilátero. Vamos a ver si se decide a volar. Pero la gente de verdad le agradece todo lo que nos regaló y está muy, pero muy, pero muy enojado Máscara Dorada con este que es el Furia Roja. Y si algo sabe hacer Furia Roja es precisamente hacer sacar de sus casillas a los rivales. Es que tiene motivos Máscara Dorada. Desde que arrancó esta batalla se fue con todo sobre el joven técnico, pero mira, ahora ya su rival es Templario, ya muy experimentado. Patada de Templario sobre Furia Roja. Nuevamente al juego de cuerdas, movimiento de arbolito, salto de tigre. Se mete ahora Stuka Jr. a trabajar en el 2 contra 1, se quita muy bien los embates, viene el arbolito, este bonsai terminado con la tijera. Ahora trataba de hacer una especie de manecilla, no lo consigue. Se alcanza a subir a los hombros. Y qué buena efectividad de los movimientos nos está presentando este, que es precisamente Templario. Juego de cuerdas en contra de Último Guerrero. Termina con el enganche. ¡Ay! Movimiento de B-Boy. El movimiento, Anita, del breakdance, traído directamente hasta este cuadrilátero por Templario. Que es un movimiento que muy característico por parte de Templario. Que ahí ya pasa justamente la estafeta a un Místico, que ahí está el grito de la afición. Todo el mundo apoyando a Místico. El gran ídolo de Furia Roja. Era evidente que recibiera la rechifla. Y claro está, también en Místico recibiendo el total apoyo. Cosa que no le pareció tampoco a los guerreros ahí en el cuadrilátero. La cara de Stuka Jr. también tratando de ayudar, pero no. Va a ser muy difícil. Yo creo que ni los tres del bando rudo tendrían el apoyo que tiene Místico ahorita. Juego de cuerdas. Buenas evoluciones. Codazo. Hacia adentro del cuadrilátero. Bien ejecutado por parte del de Tepito. Ahora la salida de bandera. Detiene. Le da una patada de Ensuigiri. Y ahora desde la ceja también del cuadrilátero viene con esta tijera volada, sacando en manera de mantequilla Furia Roja. Puede venir el vuelo, pero ya están, Anita, estos que son nada más y nada menos
Los guerreros laguneros trabajando de una manera sensacional arriba del cuadrilátero en contra de Místico. Viene el arbolito, la tijera volada lo saca del cuadrilátero. La segunda, la tercera, el tornillo, el enganche. Y Místico trabajando de verdad extraordinario. Va a venir el vuelo por parte de Templario. En medio de la segunda y la tercera cuerda. Con este tope maravilloso. Espectacular lo que hace Templario. Y ahora Furia quiere retar a Místico. Pero va a ser muy complicado que lo pueda derrotar. Porque este hombre, aparte de tener el apoyo del respetable, es un idolazo y grandes conocimientos que tiene. Aquí está preparándose. Esta es Máscara Dorada. Vamos a ver qué nos regala. 450 Splash. Esto era más bien una estrella fugaz. En uno, dos, tres. Y con esto nos estamos despidiendo, señoras y señores, porque va a llegar la Mística. Se va a rendir Stuka Junior. Esta es la victoria de los científicos. Y yo te digo que a nombre de Ana Gutiérrez, a nombre de Toño Murillo, de toda la producción del Consejo Mundial de Lucha Libre, se despide Juan Carlos Sábalos con Parán en este